yo creo que la gloria de Dios también va a hacerse notoria con excelencia, porque Él es el Dios de lo excelente, Él es el Dios de lo perfecto, Él es el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo sabe, el Dios que todo lo tiene en control. Y a ese Dios es que venimos a exaltar en esta mañana. Es algo precioso el estar sirviéndoles a ustedes a través de estas pantallas a nivel mundial, porque estamos llegando a más de 32 países. Gloria a Dios por todos los que están en Centroamérica, Suramérica, el Caribe, y por todos los países y por todos los Estados Unidos. Dios les bendiga a ustedes por estar una vez más en esta vigilia de poder y milagros. Le damos la honra y la gloria solo a Dios, porque esto solo Dios lo hace posible. Gracias al Señor, ya estamos casi llegando al año y medio de estar sirviendo a Cristo a través de estas pantallas de Nación TV. Y para nosotros es un privilegio con el pastor Palma, que está con... Amén. Estamos ya un año y medio, ¿verdad? Año sirviéndole medio al Señor. Y pues luego se integró con nosotros el pastor Isaac. Y, amén. Y me siento bien feliz de tener un equipo como ellos, ¿verdad? Porque la verdad es que nos sentimos bien privilegiados de poderle servir a ustedes y servirle al Señor antes que todo, ¿verdad? Y gracias al Señor, yo veo de aquí habemos solo tres, pero amén. En lo que es la carne, ¿verdad? Pero en lo sobrenatural habemos seis sentados en este gloria lugar. Dios, amén. Porque está el Padre, el Hijo y el Espíritu amén, Santo. Gloria a Dios. Ellos son los invitados especiales de esta noche y ellos son los que van a estar ministrando en esta noche a través de la palabra, a través de la oración. Quiero darle las gracias a todos los hermanos en la célula porque están haciendo posible también. Ellos nos están ayudando para poder continuar sirviéndole al Señor. Gloria a Dios. Dios bendiga a cada uno de ellos. Oro al Señor que Dios les añada más. Amén. Porque el Señor no se queda con nada. El que a uno de nosotros da, a Dios presta. Y si le presta a Dios, yo le aseguro que usted nunca va a estar en bancarrota. Siempre va a tener. Amén. Porque Él es el dueño de todo, ¿verdad? Y Dios amén. Bendiga a cada uno de los hermanos en la célula. Dios los guarde y Dios sea añadiendo más a ellos. Mi nombre es el hermano Carlos Pleites, pertenezco a la iglesia Centro Cristiano Montermón. Mi pastor es el pastor Francisco Machuca y Ana Machuca. Estamos sirviendo ahí en la iglesia, hermanos, y estamos ubicados entre Bisonet, ahí en la Bisonet, entre medio de Hillcrest y Bichna. Y pues los horarios, hermanos, son el día miércoles a las 7:30, hermano, que es culto de oración. Día sábado tenemos culto general, que es de las 7 en adelante. No sabemos la salida, sí sabemos la entrada, pero la salida, el que tiene el control de ese es el Espíritu Santo. Y también tenemos escuela dominical los días domingos de las 10 de la mañana hasta las 12 y media. Y el culto general que es de las 5 de la tarde hasta el final de la noche, hasta las 9, 10, 11 de la noche. Gloria al Señor, hermanos, y con esto voy a dejar a Pastor Palma para que se pueda presentar también. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados televidentes que lo ven en diferentes lugares del país y Centroamérica, Suramérica. Nos gozamos porque el Señor nos permite estar llegando hasta sus hogares para que juntos, saben ustedes, es muy importante para nosotros, puesto que a través de usted hace efectiva esta programación, ya que con su llamada nosotros nos motivamos mucho a la vez nos damos cuenta que es de gran utilidad el que nosotros podamos estar vigilando juntamente con ustedes. Qué bueno, lo gozamos porque ustedes están ahí en sus casitas pendientes de estas vigilias de poder y de milagros. Están pendientes porque saben que Dios tiene algo, para cada vigilia Dios tiene algo diferente. Y en esta preciosa mañana pues no sabemos qué Dios tiene preparado para usted, el milagro que usted va a recibir esta mañana. Prepárese para hacerlo, puesto que Dios ya está aquí con nosotros para impulsarnos y darnos la palabra de ciencia, palabra de sabiduría, para darle también un consejo sabio. Mi nombre es Gabriel de Jesús Palma, así como pastor de la Iglesia Ríos de Agua Viva del Ministerio Evangelístico Amor y Fe. Estamos ubicados en el 45 Norte y Latitud. Hoy por la noche vamos a tener una vigilia y creo que va a estar el pastor Isaac con nosotros acompañándolos y vamos a estar gozándolo, ¿verdad?, en una manera muy especial. Y esperamos pues que usted, si usted quiere irse a gozar con nosotros, pues le invitamos. Estamos ubicados ahí en el 45 Norte. Si usted viene del lado de Conroe, pues se va a bajar en la Tidgood y va a ser una derecha, en la mera Tidgood, la primera luz.
una izquierda y va a estar ya en el establecimiento de la iglesia Ríos de Agua Viva. Y si usted viene del lado del downtown, usted se va a bajar en la Tidgut, va a ser una derecha y la primer luz, en la Tidgut una derecha y la primer luz una izquierda, y ya va a estar dentro en el establecimiento de la iglesia Ríos de Agua Viva. Vamos a tener la primer vigilia de 7:30 a 10 de la noche, y luego vamos a tener un refrigerio después de las 11 a 11 y media. Vamos a continuar con la segunda vigilia para estar culminando a eso de la 1:00, 1:30, a ver qué Dios dice. Y luego pues tenemos otro tiempito ahí para continuar con la tercera vigilia. De esa manera vamos a estar ahí. Pues si usted salió tarde de trabajar y no tuvo la oportunidad de irse, de estar en su iglesia, pero quiere llenar su alma, quiere sentir ese contacto, ¿verdad?, con los hermanos, con Dios, y quiere vivir una experiencia con el Espíritu Santo, pues le invitamos, ¿verdad?, para que nos acompañe en esta vigilia de poder y de milagros también, donde va a estar el pastor Isaac con nosotros allí acompañándonos. Y bueno, usted va a tener la oportunidad de estar junto a nosotros, glorificando al Señor y gozándose, ¿verdad? Me es de gran gozo el poderles saludar y de enviar saludos a todos fieles televidentes que están con nosotros cada sábado, que estamos de 1:00 a.m. a 5:00 a.m. pendientes, ¿verdad? Usted está ahí en casita pendiente, y muchos de repente están en los hospitales, están mirando esta programación y esperando recibir un milagro. Dios le bendiga, y voy a dejar con nosotros el pastor Isaac para que él pues se presente. Gloria a Dios. Buenos días, hermanos. Nos gozamos de estar nuevamente aquí juntos en armonía, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Y nos gozamos, hermanos, nuevamente por estar aquí peleando la buena batalla. Es un placer, un honor estar aquí con estos siervos de Dios. Amén. Amén. Estamos cada fin de semana aquí, hermanos, siguiendo las pisadas del Maestro, sí, como dice, ¿verdad? Somos el pastor Isaac Méndez de la Iglesia de la Nueva Jerusalén. Estamos ubicados ahí por el Hari y el 8. Tenemos servicios el día miércoles, viernes, 7:45 en adelante, y el día domingo a las 10. Y queremos invitar a los hermanos para que puedan no solo visitar los templos donde nosotros estamos, pero si hay una iglesia cerca de donde usted vive, que le predique la palabra de Dios, que usted pueda llenarse. Es tiempo que usted empiece a visitar un templo. Dios dice que tenemos que estar, hermanos, reunidos, amén. Y así que los animamos. Queremos decirle que nuevamente gracias a Centroamérica, a Honduras, El Salvador, Guatemala y todos esos lugares hermosos, México, donde nos están mirando. Prepárense, porque el Señor tiene palabra para esta hermosa mañana, y hay muchos milagros que el Señor tiene preparados para aquellos los que creen en Él. Nos gozamos, y algo que me gustó que el hermano Carlos estaba diciendo y Pastor Palma, es de que la entrada, hermano, siempre tenemos un horario. Amén. Pero la salida solo el Espíritu Santo es el que conoce. Así es, amén. Siempre deseamos entrar a una hora y deseamos salir a tal hora, pero si el Señor, el Espíritu Santo, nos guía de otra manera, tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre como Él desee. Amén. Yo considero de que todos estamos con la misma expectativa cuando nos reunimos, ¿verdad? La expectativa mía de un servicio es que la gloria de Dios descienda, ¿verdad? Claro. Y podamos ser llenos de su presencia y de su gloria y su Santo Espíritu. Pero, digamos, cuando nosotros venimos y nosotros tratamos la manera de ponerle límite, la gloria de Dios no va a descender. Porque Dios es un Dios sin límites. Así es. Y donde hay lugares donde se les pone el límite no nos va a permitir ver más allá de lo que Dios tiene para nosotros. Y es por eso que día con día buscamos la presencia de Dios, es por eso que día con día nos reunimos, es por eso que día con día, hermano, estamos con una sola expectativa de poder exaltar y glorificar el único nombre que es sobre todo nombre, que es el de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y el propósito de nosotros, hermano, de estar en esta vigilia de poder y milagro, no es de que nosotros nos podamos hacer vistos por ustedes, no es por, hermano, que nosotros querramos utilizar un lugar que nadie puede utilizarlo. Ese lugar solo es de Él, ¿verdad? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermano. Ellos son los únicos que pueden utilizar ese lugar, y a Él sea la gloria, a Él sea la honra. Y así como siempre nosotros, hermanos, damos inicio a esta vigilia de poder y milagro,
Quisiera que ustedes que están detrás de esas pantallas se pusieran de acuerdo en un mismo sentir con nosotros. La Biblia dice que estaban todos unánimes. Amén. Y de repente vino y descendió del cielo, hermano, un poder sobrenatural. Amén, y toda la casa fue llena de la gloria. Amén. Y fue, amén, llena del manifiesto del poder y la gloria del Espíritu Santo. Así es, amén. Y dice la Biblia que toda la casa que estaba ahí, hermano, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Y en esta mañana preciosa yo declaro que tu casa, mi casa, y todo este lugar y donde quiera que estén viendo esta programación, también la gloria de Dios, también el poder de Dios va a ser lleno en ese lugar, y tú vas a poder recibir tu milagro, tú vas a poder recibir esos dones, tú vas a poder ser lleno del Espíritu Santo, porque la Biblia dice que cuando ellos estaban unánimes, todos comenzaron a hablar nuevas lenguas. Así es, amén, gloria a Dios. Y en ese momento, hermano, vino como un estruendo, dice, y que todo tembló en ese momento, amén, porque la gloria de Jehová, amén, está en ese lugar. Amén. Y si estaba en ese lugar, como Él es el mismo de ayer, de hoy, de siempre y por los siglos, yo creo que lo mismo que sucedió, amén, allá puede suceder esta, no, esta, claro, madrugada, esta madrugada aquí. Y vamos a ponernos en oración. Póngase en oración usted que está ahí y quisiera que con gozo, con alegría, comenzara a orar y comenzara a interceder, a declarar que algo precioso, que su milagro en esta hora usted lo va a recibir. Y quisiera que comenzara a orar el pastor Palma y comenzara a interceder en esta madrugada. Y vamos a hacer algo un poco diferente. Va a orar primero él, después va a orar el pastor Palma, y después vamos a orar los tres juntos, porque algo poderoso va a fluir a través de los labios, tanto como del pastor Palma, como del pastor Isaac, y como de su persona aquí, de su servidor en este lugar. Espere su milagro, porque, hermano, no estamos para perder el tiempo en este lugar, estamos para ganarlo, porque la Biblia dice que, hermano, que no podemos perderlo, sino que tenemos que ganarlo, porque tenemos que ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y yo creo que esta mañana, gloria a Dios, hay una victoria poderosa. Tu milagro que tú tanto andabas buscando, hoy lo puedes recibir. Padre, tú que estás en gloria. Oh, Padre glorioso, esta preciosa mañana estamos delante de tu divina presencia, Señor. Sí, dándote, Señor, la honra, la gloria y la alabanza. En esta preciosa mañana ponemos en tus manos gloriosas, Señor amado, los matrimonios. Ponemos en tus manos santas las familias, Dios mío, para que tu poder glorioso sea, Dios mío, trayendo gozo, trayendo paz a todas las familias, Dios mío, a esas madres, Dios mío, que están pendientes con sus hijos, Señor amado, que no están en casa. Pido, Dios mío, paz para ellas. Y a esos hijos, Dios mío, que andan en la calle, Padre, guárdales en tu mano santa, en tu mano poderosa. Espíritu Santo de Dios, clamamos en esta mañana también por todos aquellos, Señor amado, que están en las cárceles, en los presidios, Dios mío, por aquellos que están en los hospitales, Dios mío, por aquellos, Padre, que tienen problemas. En este momento te suplicamos, tú que eres nuestro abogado por excelencia y por nuestro doctor por excelencia, Dios mío, que sanes al herido, Dios mío, que des libertad al cautivo, Dios mío, que des la oportunidad a aquellos que no te conocen y los que están enfermos, Señor amado, que tengan esa sanidad interior, esa sanidad que viene de adentro del alma, Dios mío. Espíritu Santo de Dios, en esta preciosa mañana te damos la honra, la gloria y la alabanza. Poderoso Dios, en esta mañana clamamos, enviamos ángeles, arcángeles, Señor amado, sobre aquella sierva, Dios mío, que está pendiente de esta programación y que está esperando recibir un milagro en su vida. Ahora, mujer, recibe tu milagro en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Recibe ahora por el poder de la palabra. Ahí está la unción santa cayendo sobre tu vida. Ahora, ahora el Espíritu Santo te toca para liberarte de ese problema que tienes. El Señor te dice: hija mía, hoy es tu día. Entrega todas tus cargas en mí, dice el Señor, porque yo te voy a hacer descansar. Yo te haré descansar de tus problemas, dice el Señor. Oh, poderoso Dios, te damos la honra, te damos la alabanza en esta preciosa mañana, Dios mío. Clamamos por esa mujer que tiene ese flujo de sangre, Dios mío. Oh, rabataya, sí, alabada de sí. Toca, Dios mío, que está, que honra la vaya así, bendícele, ayúdale, Padre, que sea sana en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra declaramos sanidad. Esa mujer que tiene varices en sus piernas y que tiene problemas, mala circulación en su sangre, ahora por el poder de la palabra recibe sanidad ahora en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra declaramos sanidad en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias en esta mañana por tu gran amor, por tu bendición, Señor amado. Oh, Espíritu Santo de Dios. Padre, te damos gracias nuevamente, Señor, en esta preciosa mañana. Mujer, tú que estás ahí, tienes ya casi 3 días que no has comido bien. Dice, Señor, así, que en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré.
Tú has sido fiel, no has renegado, no has estado peleando con el Señor, has confiado y el Señor te va a traer a ti alimento y a tu familia. Dice, Señor, que no te has dado por vencida, que siempre has creído en Él, que ahora viene lo bueno que Él trae para tu familia, que esta era una prueba, pero tú la has pasado, que no te has dejado sola, que no te has abandonado. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, mira a las personas en el mundo, Padre, que en este momento no tienen un alimento, aquellos que no tienen un techo, Padre, aquellos que no tienen un trabajo, que no tienen, Padre, con qué vestirse, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, pedimos misericordia por su vida, Señor, pruebe, Padre, mira a aquellos que no tienen trabajo, que se les han cerrado las puertas, Señor, abre las puertas, Padre, tú eres un Dios, Señor, que responde a nuestras peticiones, a nuestras llamadas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, mira a aquellos que han pedido un salario nuevo, mira a aquellos, Padre, que están angustiados por las leyes, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, libera, abre las puertas, Señor, pone favor en sus vidas, pone gracia, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, en este día, Señor, las personas que se han preparado, las personas que dijeron en esta mañana, nos preparamos para nuestro milagro, las personas que dijeron en este día, este es el día mío, queremos decirte que es tu día, porque el Señor cada día dice que son nuevas cada mañana, y esta mañana es nueva, esta mañana es para ti, es para mí, es para aquellos los que creen, y en el nombre de Cristo Jesús, lo que tú estás pidiendo, lo que tú estás esperando, por el poder del Señor lo vas a recibir en esta mañana. Padre, en esta hora, Señor amado, yo te doy gracias por lo bueno que tú has sido. Señor amado, gracias por tu palabra, Señor. Y gracias porque yo sé que en esta hora, Señor, tú vas a hacer cosas grandes. Padre, glorifico tu nombre a través de esta palabra, Señor. Exalto tu nombre, Señor. Porque tuya es la gloria y tuyo es el poder. Señor, yo declaro en este momento por el poder de tu palabra y de tu Espíritu Santo, que esa mujer que está estéril en este momento, a ti que te han dicho que no vas a poder tener hijos, yo veo en este momento la gloria de Dios. Quisiera que en este momento tú te pusieras la mano en tu vientre. Porque Dios va a bendecir tu vientre, va a bendecir el fruto que Dios te va a dar de ese vientre en el nombre de Jesús. Ninguna esterilidad tendrá poder en tu vida. Estabas triste porque no has tenido bebé, pero Dios en este momento, el milagro que tanto había buscado, Dios te lo da en esta hora. Señor amado, yo oro, Padre, y declaro lo que dice tu palabra en Isaías 54. Regocíjate, oh estéril. La que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo. La que nunca estuvo en partos, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. Así ha dicho Jehová. Más serán tus hijos. En esta hora yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que tus hijos no van a sufrir esos problemas, sino que tus hijos van a dar frutos. Y van a dar frutos y frutos y te quedarás hasta admirada. Levántate, mujer, y alaba a Dios. Exalta el nombre de Jehová en esta hora. Aleluya. Porque hay fruto para tu vientre. Señor amado, yo oro en el nombre de Jesús. Oramos para que Dios haga el milagro. Señor sí, amado, Señor, en él. Ay, Samanda, Aramay. Y caramay, soje, mendaramay, soje. Ahora, Padre, pon tu mano esposa, preciosa. Señor, amado, Padre, los hijos son tuyos, Padre. Herencia de Jehová. Padre, por todas aquellas personas, aleluya, Señor, yo siento la gloria de Dios. Señor amado, el milagro que ahí, tienes, Padre. Señor. Bendigo a la familia, mío, Señor amado, de mi hermano mujer, Pedro y mi hermana Eva, Señor Salinas, Padre. Bendigo a cada uno, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Bendícelos ahí donde están ellos, Padre, allá en Arlington, Padre. Yo bendigo a su familia, Señor. Cortamos cualquier plan del diablo, cualquier estrategia que el enemigo quiera usar en contra de su vida en esta hora, sea cortada y cancelada. En el nombre de Jesús. También te pido por el papá de Javier en esta hora, Padre. Toda, Señor, alergia, Padre. Todo problema, Señor, de esos químicos, Padre, que cayeron en su brazo, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora, Padre, vengo delante de Dios, declarando en el nombre de Cristo Jesús, que todo problema, Señor, en la piel, Padre, en esta hora,
queda cortado, queda cancelado por el poder de la palabra. Espíritu Santo, pon tu mano, andará más y que me andaráis. Padre, pon tu mano preciosa en su brazo, pon tu mano preciosa en la piel de mi hermano, pon tu mano preciosa. Todo problema, Señor, de picazón, Padre, alergias, Padre, en esta hora se cancelan en el nombre de Jesús. Padre, hay una mujer que está al borde del divorcio. Yo quiero decirte, mujer, Dios te dice, pelea la buena batalla de la fe, échale ganas, pelea por tu familia, porque el único que vino a matar, hurtar y destruir es el enemigo. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, reconcíliate, te dice el Señor, en el nombre de Nazaret. Por esa pareja, Señor amado, que está ahorita sintonizándolos en el y que están ahí mirando, tuyo, Señor amado, Nación TV. Haz la obra ahí tú, recibe, Señor. Recibe el milagro. Oh, el enemigo te ha engañado diciéndote, el enemigo te ha engañado, pero Dios te dice esta mañana, sé libre por el poder de la palabra, libre de maldición ancestral, libre de todo problema, libre de trauma, por el poder de la palabra, ahora, en el nombre de Jesús, recibe tu milagro ahora, por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús. Ahí está la llenura del Espíritu Santo sobre tu vida ahora liberándote. Espíritu de muerte fuera en el nombre de Jesús. Espíritu de estorbo fuera en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús declaramos sanidad sobre tu vida. En el nombre de Jesús declaramos, eliminamos toda maldición ancestral sobre tu vida, sobre tus hijos. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Aleluya. Declaramos bendición. Padre, te damos gracias esta mañana. Te bendecimos, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Cuando el pastor Isaac estaba diciendo que había una mujer que no había comido, el Señor me decía, la depresión no es de Dios. Oh, aleluya, y gracias. Y toda depresión es cancelada en esta amén, hora. Amén, en el nombre de Jesús. Toda ansiedad depresiva en este momento se cancela en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mujer, en esta hora Dios te va a levantar. Libertad, sanidad. Y Dios va a hacer que te dé hambre. Gracias, Señor. Y te va a hacer que tengas hambre, gracias, más de la palabra, Santo, en el nombre de Jesús. Señor, vamos a abrir, Santo, en esta hora las líneas telefónicas. Gracias. Vamos a pedirle a mi hermano Josué que ponga la alabanza un milagro. Gracias, Señor. Yo te quiero decir, amén, en esta hora, si tú estás dispuesto a recibir tu milagro, Dios está dispuesto a dártelo. Aleluya, así es. Dios está dispuesto a dártelo. Porque en todas las ocasiones Él preguntó, ¿tú crees? Uh-huh. Y le decían sí, en ese momento recibían, amén, su milagro. Amén. El ciego Bartimeo gritaba una y otra vez, una y otra vez. Los mismos que le decían cállese, los mismos le dijeron vente, habla el maestro. Amén. Los mismos le fueron a llamar. Amén. Lo mismo lo guiaron al maestro. Yo quiero decirte que la gente que te ha dicho que te calles, esos mismos te van a promover. A esos mismos va a utilizar Dios para, amén, que tú puedas continuar en el, amén, camino del, gloria, Señor. A Dios. Yo sé que algo precioso va a descender en esta mañana preciosa. Y quisiera que pusiera el número telefónico, mi hermano Josué, para que pudiéramos comenzar a recibir las llamadas y que pusiera la alabanza un milagro. Porque yo sé que el Señor, hermano, esa alabanza ha sido una alabanza, hermano, que ha marcado bastante gente. Amén, gloria a Dios. Quien hizo esa alabanza, hermano, era inspirada por Dios. Amén. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias. Amén. En esta hora, Espíritu Santo, voy a pedir a Josué que ponga el número de teléfono, Señor amado. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, toma control en esta hora. Sí, señor, sí, amado Dios, sí, te pedimos, sí, que seas tú ayudándonos, Padre, fortaleciendo la vida. El Espíritu Santo, en hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ha revelado que hay una persona que está en estado depresivo. Amén. En el nombre de Jesús. Y si bien es cierto, hermano, la depresión es algo fuerte. Sí, y es algo que solo Dios puede quitar, porque Dios puede cortar toda maldición ancestral. Amén. De la primera, segunda y tercera y cuarta generación. Y si bien vemos, hermanos, que la depresión tiene resultados catastróficos, sí, peligrosos, sí, ¿verdad? Porque una persona depresiva es una persona que empieza a aislarse. Amén. Sí. Una persona que trata de perder más que todo comunicación con los seres que ama. Empieza a sentirse solo y empieza a apartarse.
Y para eso Dios dice que uno, por eso uno tiene que buscar la intimidad con el Señor. Amén. ¿Verdad? Y no, nunca dejarse abrazar de la soledad. Así es. Porque en muchas ocasiones la soledad llega a ser un mal consejero para cualquier persona. Sí. Y hay personas, hermano, que han recibido traumas. Pastor Isaac, y nosotros que hemos tenido la experiencia de ver y de platicar con personas que han tenido traumas. Fíjense que hay el trauma viene muchas veces de personas que han tenido traumas desde su niñez. Amén, así es. Y llegan y luego llegan a ser adolescentes y luego adultos, hermano. Y tienen ese problema y no lo pueden superar. No lo pueden superar. ¿Por qué? Porque siempre de repente se encuentran con su pasado. Ven algo parecido al pasado, a lo que les pasó. Y eso es un espíritu que se llama fobia. Sí. La fobia le intimida a las personas y les hace sentir mucho miedo, mucho miedo. Es cierto. Y mientras orábamos, yo me hacía sentir que alguien nos estaba mirando y que tiene este problema. Es muy importante orar por este tipo de personas y en estas personas sí vale la pena imponer manos. Amén, sí, sí, sí. Porque estas personas sí necesitan ser liberadas. Sí, así es. Y sabe, siervo, de que cuando a veces son pequeños y ellos pueden de cierto modo a abrirse con su padre, su madre, uh-huh, o un maestro, ¿verdad? O a un maestro dominical, es bueno. Sucede que cuando ellos ya crecen con eso, hermano, y ya son hombres, ya es más difícil poder llegar a esa área donde ellos pueden abrir esa puerta para poder hablar con ellos. Así es, ¿verdad? Sí. Y entonces, por eso es que ya cuando ellos llegan a una edad, digamos ya adultos, ya más peligroso. Porque el problema ha crecido más grande. Ha crecido más. Y se han reservado tanto al punto de que usted no les puede sacar ninguna palabra, ¿verdad? Uno puede ser por pena. Por pena. ¿Verdad? Más que todo, algunos, bueno, las mujeres son un poquito más abiertas a veces. Sí, sí, sí. Porque son más sensibles, pero cuando se trata de los hombres, el hombre es un poco como más orgulloso. ¿Cómo entran las llamadas? Y no dice por miedo, por temor, por orgullo. Sí, el orgullo. Por el orgullo, macho, ¿verdad? Sí. Entonces, aunque de repente esté sufriendo una situación así, y no se pone muchas veces en la mano de Dios. Dios. Y eso es lo que queremos decir, hermano. Aquí estamos tres siervos, tres diferentes números que usted va a ver ahí en las pantallas. Amén. Gracias a Dios, hermano, hemos ya estado con diferentes personas, hemos podido conversar con diferentes casos. Y quiero decirle, hermano, que si alguien puede empezar a entender su problema o algo, nosotros podemos ayudarle. Amén. La parte que tal vez nosotros no podamos entender, ya Dios la ha entendido, pero queremos escucharlo, queremos tratar de ayudarle, porque el último paso, hermano, de estos problemas es la muerte. La muerte. Sí, ¿verdad? Ese es el último paso, hermano. Uh-huh. Pero fíjense, en el transcurso del desastre. Señor, porque eres digno, digno de adorar. Tú eres digno, Señor amado, digno de exaltar. Mi Dios, mi Redentor, mi Rey Consolador. Eres mi Padre, Dios de amor. Eres mi Padre, Dios de amor. Eres mi Padre, Dios de amor. Sentado en tu trono, Señor, yo quiero estar. Para contemplar tu hermosura y santidad delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar, alábalo ahí, hermano, tu hermosura y santidad y decir que te amo y decir que te adoro y decir que
y que tú eres todo para mí. Hoy que tú eres todo para mí. Y que tú eres todo para mí. Oh, gracias, Espíritu Santo. Oh, gracias, amado Dios, por tu presencia, por tu inmenso poder, porque tu palabra dice que tú reedificarás, que todo lo que estaba desolado en esta hora se comienza a plantar. Y que no lo digo yo, sino que tú lo hablaste y tú lo harás, dice tu palabra. En esta hora voy a abrir las líneas. Y yo sé que algo ha hecho el Espíritu Santo en tu vida. Yo sé que Dios ha tocado tu corazón en esta hora. Yo sé que el Señor está haciendo milagros en este momento. Yo sé que el poder de la gloria del Espíritu Santo está tocando en este momento. Yo sé que el Señor está fluyendo a través de estas pantallas. Yo puedo, ay, samandara, maizo, que remendarais. Hoy yo puedo sentir la gloria de Dios en este foro. Yo puedo sentir que el poder de Dios está siendo derramado con fuego en esta hora en el nombre de Jesús. Ahí está la línea telefónica abierta. Vamos a estar recibiendo llamadas en este momento. Queremos orar por tus peticiones. Queremos escuchar testimonios. Queremos ver lo que Dios ha estado haciendo en este momento. Gloria a Dios. A través de la alabanza. A través de la palabra. Porque cuando yo veo lo que dice aquí en Ezequiel, cuando yo estaba leyendo esta palabra, Ezequiel 36, versículo 36, pastores, yo estaba leyendo esta palabra, se comenzó a conmover mi cuerpo. Gloria a Dios. Y cuando yo lo estaba leyendo en mi casa, yo decía, wow, esto es algo poderoso. Esto es algo que los hermanos tienen que agarrar esta palabra. Porque dice su palabra, hermano, cuando yo leí esto, dice, oiga bien lo que dice, y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando yo veo esto, hermano, que lo que está derribado, Dios lo va a reedificar. Amén. Así es. Y Él lo hace de nuevo. Amén. Nación TV, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermano. Dios te bendiga grandemente. Igualmente, hermano. Mira, hermano, yo te estoy llamando ahorita. Amén. Aleluya. Aquí estamos, aquí escuchando la vigilia, hermano. Amén. Qué bueno. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermano. ¿En qué área los está mirando, hermano? Aquí en el área de aquí por Richmond y Fondren. Gloria a Dios. Por lado de la Belerna. Por lado de ahí de la iglesia. Estamos ubicados nosotros en Bisonet. Gloria a Dios, qué bien. Oh, en Bisonet. Sí, estamos ahí en Bisonet, entre medio de Hillcrest y Vishna, enfrente del Blayland Park. Oh, ok, estamos cerquita de donde estamos cerca nosotros ahí. Entonces. Aleluya. Ok, hermano. Quiero pedirles, hermano, que pudiéramos hacernos un favor de orar con nosotros, hermano. Es que nosotros tenemos una niña allá en Guatemala, nosotros somos de Guatemala. Amén. Que está mal de salud, hermano, está enferma y que no se siente bien. Entonces nosotros queremos pedirles que nos ayuden, oración, hermano. Queremos que oren con nosotros. Amén. Por ella, hermano. Amén. Yo quisiera decirte algo. Yo sé que es un poco difícil, pero acabamos de escuchar la palabra. Yo sé que Dios va a poner una risa en este momento en tu vida. Gloria a Dios. Dios va a poner un gozo en tu vida porque el Espíritu Santo
ya vio la actitud en la cual tú has estado levantando ese teléfono. Amén. Tú lo has levantado con un solo propósito y con un solo sinfín, que sea el Padre Eterno que pueda hacer la sanidad en tu hija. Gloria a Dios. Y él ya vio la actitud, y así como le dijo el centurión le dijo: sabes que yo soy un hombre, me entiende, que tengo autoridad. Amén. Y si yo le digo a mi siervo, ve y limpia eso, él lo hace. Si yo le digo a mi siervo, ve y tráeme esto, él lo trae. Amén. De igual manera le dijo: solo di tu palabra. Wow. Y tu siervo sanará. Entonces, de igual manera, en este momento tú solo estás declarando tu palabra, porque es tu hija. Y solo declara la sana, y la niña sanará en el nombre poderoso de nuestro Padre Celestial. Aleluya, gloria a Dios. Espíritu Santo, en esta hora declaramos, Señor, la palabra de sanidad hasta allá, Guatemala. Y en este momento, Padre, declaro que una sonrisa, Señor, se pondrá en los labios de mi hermano, Señor, no de tristeza, sino de alegría, porque entonces dice su palabra: grandes cosas ha hecho Jehová, y en este momento está haciendo grandes cosas. Y entonces tu boca se llenará de risa, y tus labios y tu lengua de alabanza, dice la palabra. Glorifica a Dios y alaba al Señor, y dile: ¿sabes qué, Señor? Yo creo en tu palabra y creo en tus milagros. Hasta Guatemala, Señor, declaramos la sanidad. Oh, sí, Jesús. Sanidad, Padre. Oh, gracias, Jesús. Cualquier enfermedad, cualquier ataque, cualquier cosa, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, seas gracias, tú tomando control, gracias, hasta Guatemala. Oh, aleluya, Señor. Amado Dios, ayúdale a un padre, Señor. Oh, sí, Jesús. Y a su madre, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, sí, Padre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, varón. ¿Aló? Aló, sí, hermano. Dios te bendiga, y habla para Guatemala, y vas a ver que tu niña va a estar sana por el poder de la palabra. Amén, gloria a Dios. Hermano, gloria a Dios. Dios te bendiga, mijo. Adelante. Okay, hermano, gracias. Gracias. Amén, por estar en la vigilia. Gloria al Señor. Esto es algo poderoso. Amén, gloria a Dios. Voy a pedir a los televidentes que sigan insistiendo, hermano. Lastimosamente solo tenemos una línea, ¿verdad? Y quisiéramos tener más líneas, pero, ¿verdad? Vendrá el tiempo en el que vamos a tener que tener un par de líneas allá atrás. Gloria al Señor. Vamos a contestar, Pastor Palma. Nación TV, Dios le bendiga. Se fue la llamada, gloria a Dios. Ahí está de nuevo. Nación TV, Dios le bendiga. Amén, hermano, Dios les bendiga. Amén, ¿cómo está, hermanita? Un poco mala de la garganta, pero le doy gracias a Dios por ese programa. Gloria a Dios. Los escucho y son de mucha bendición. Amén. Usted quiere ser sana en esta preciosa mañana de la garganta, ¿verdad? Que se levantaran de la cama, y yo me tiré de mi cama para orar a Dios. Gloria a Dios. Estaba mala la garganta. No sé qué tiene mi garganta, pero alabo a Dios, y esas alabanzas tan hermosas. Amén. En esta hora es muy lindo estar alabando a Dios. Recibe en este momento, aleluya, sanidad, ahí está la gloria de Dios. Por el poder de la palabra. Ahora declaramos sanidad ahora en su garganta. Precioso Jesús. Espíritu de amigdalitis, ahora le atamos por el poder de la palabra. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Llénala, Padre. Ahora, Padre, declaramos sanidad en tu sierva. Llénala ahí, Señor. Fluye, Espíritu Santo, sobre su cuerpo ahora, tocándole, Señor. Llénala ahí, Padre. Bendícela ahí, Señor amado, en su lecho ahora. Llénala de gozo, de paz y alegría, Espíritu Santo. Renueva sus fuerzas, Padre. Aclara su garganta, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús,
declaramos sanidad sobre su cuerpo. Palabras dice, solo di la palabra y será sano. Ahora, por el poder de la palabra, ahí está fluyendo la gloria de Dios sobre tu cuerpo, sierva. Y rabaya, ahora recibe. Recibe en el nombre de Jesús, recibe. Recibe sanidad. Póngase la mano en la garganta, hermano. En este momento, ahora. Ahí ahora, está ahora, fluyendo. Ahí está fluyendo. Oh, rapa, calla, así, alábane. Oh, ahora mismo, el espíritu de amigdalitis sale. Toda infección sale por el poder de la palabra. Ahora. En el nombre de Jesús. Padre, gracias. Cantaré de tu amor. Gracias. Ahí llena la palabra. A tu nombre siempre. Gracias. Daré toda gloria. Hiciste la sanidad. Gracias. Aleluya. Gracias, Señor. Que me rescataste, oh Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Amén. Quédese ahí con esa presencia de Dios, hermano. Solo levanta sus manos, póngase de rodillas y alábalo a Él. Bate tus manos para un lado y para el otro y déjate ir en la presencia de Dios. Ahí está el Espíritu Santo fluyendo de una manera. Hay algo que está derramando desde la gloria de Dios. Ay, Samantha, Ramazoque, que remendará y Samais. Oh, poderoso. Ahí está derramando su gloria en esta hora. Gracias, Espíritu Santo. Ya que el Espíritu Santo te tome en esta hora. Una vez más, ahí está la gloria de Dios. Fluye, Espíritu Santo. Fluye, oh Dios de Israel. Gracias, te damos. Quédate ahí en la gloria de Dios. Gracias por ser obediente al Señor. Amén. Sigue alabándolo ahí, no te canses de alabarlo. Canta el Señor. Glorifícalo. Hay un mover del Espíritu Santo bien tremendo en esta hora. Y con sus favores, Pastor Isaac, fuera de área. Asiénteme, buenos días. Desaciará. Amén, buenos días. Bendiciones, Dios me lo bendiga. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Se fue la llamada. Fuera de área. Pedimos a los televidentes que nos llaman de fuera de revuélvanos a marcar. Gloria a Dios. Hay un poder de Dios. Está siendo derramado la gloria del Señor. Cantaré. Nación TV, buenos días. Buenos días, hermano. Yo estoy oyendo el programa y me gusta. Me estoy gozando en ver. Aleluya. No hay ni cómo decirle. Gloria yo a Dios. Quiero que por mi hija que está en Salvador. Amén. Amén. Vamos a orar en este momento, sí, hermano. Evangelina Sánchez de Pleiter. Amén. Mi mamá. Amén, sierva. Gracias a Dios que está. Y felicitándolos ahí por el programa tan lindo. No sabe cómo me estoy gozando aquí. Ay, gloria a Dios. Y bendiciones para ustedes. Y que Dios me los guarde, me los tenga alentaditos. Y que me les dé fuerza y mucha sabiduría. Aleluya. Amén. Gracias, sierva. Recibimos del Señor y bendiciones suyas y vamos a orar. Sí, gracias al Señor por mi madre, verdad que es un milagro de Dios. Amén. Dios hizo un milagro grande en la vida de mi mamá. Amén, gloria a Dios. Amén, hijito. Ella vino a los pies de Cristo, hermano, por un milagro que Dios le hizo. Gloria a Dios. Y el Señor. Me siento orgullosa, hijo. Dios me la bendiga, mami. Gloria a Dios. Amén. Usted sabe que la amo mucho con todo mi corazón y gracias, hijito, que Dios me lo bendiga. Y le doy gloria a Dios porque ahora somos inseparables. Gloria a Dios. Sí, pues ella tiene a Cristo, yo tengo a Cristo, hermano. Y el día que partamos vamos a estar en gloria juntos. Somos inseparables. El Señor nos ha unido, mamá, y la quiero mucho. Quiero que sepa que me siento feliz de tener una madre como usted. Tu sanidad. Fue algo y sigue siendo algo muy especial para mi vida. Aceite y hasta el día de hoy siempre ha marcado huellas en mi corazón, en mi alma.
y a todo mi ser. Después de mi Cristo, usted es alguien muy especial. Gracias. Y mi Cristo lo sabe de que después de Él, usted es algo bello para mi vida. Dios la bendiga grandemente y le pido al Señor que añada días y años a su vida para seguir en el camino que Dios nos ha marcado. Amén, papá. Vamos mucho. Dios me la bendiga y, amén. Y siga viendo ahí en la Nación TV. Entonces, creo que usted quería decir algo. Sí, que Dios quiera por Viborita. Vamos a orar por ella. Que deseamos, tal vez Dios nos da la oportunidad de conocerla, amén, ¿verdad? Amén. Ya que nos cuentan que anda por aquí. Aquí está. Y ya probamos una bendición que nos mandó por ahí. Hay un toque especial en las madrecitas, hermanas. Ya probaron los sándwiches que les mandó, miren. algo especial que no puede compararlo ningún restaurante, en ningún lugar, porque cuando la madrecita hace algo, por eso la palabra de Dios dice que la mujer, fíjese, con las manos edifica su casa, porque las manos de ustedes están bendecidas, están benditas. Amén. Bueno, vamos a orar, siervo, ahorita por sí, amén. Su nieta, ¿verdad? Amén. Por Dinora, Dinora, mi hermano. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, sí, Señor, en este momento, Padre, ponemos Santo, padre, la vida de Dinora, el nombre Señor, de en Jesús. Tus manos, Padre. Señor, así como tú hiciste un milagro, Padre, en tu sierva, sí, Señor, oramos por mi hermana en el Salvador. En nosotros, Padre, en muchas personas, el nombre de Jesús, sabemos que tú también lo puedes hacer en la vida de Dinora. Ahora, Padre, en este momento, Padre, aclamamos al Dios de Isaac, de Abraham, Padre, de Jacob. Beta, padre, y sabemos, Padre, que el Dios de ayer, de hoy, de mañana, padre, es el mismo. El de Jesús, y con ese mismo poder, Padre, en este momento, Padre, hablamos y decimos, Padre, que tú traes sanidad completa, Padre. Traes paz a esta familia, a este hogar, por el poder de tu palabra, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Es tenerte siempre junto a mí. Si no estás conmigo, no tengo razón para vivir. Si no estás conmigo, día y noche siempre buscaré oír tu voz, sentir tu amor. Si tú vas en mi barca, no importa la tormenta, tu mano siempre me ayudará. Saber que vas conmigo me hace descansar. Aún sobre el mar caminaré. Si el Señor va con nosotros, hermanos, no hay nada de que tengamos temor. Amén. Gloria, gloria a Dios. Conteste, Pastor Palma. Nación TV, Dios le bendiga. Dios los bendiga, hermanos. Oh, amén, siervo. Estoy viendo, habla el hermano Adán. Gloria a Dios, hermano Adán. Ay, hermano Adán, qué bueno escucharlo. Ya le extrañamos, hermano. Habla el hermano Adán, Dios los bendiga, hermano. Viera que me gozo cuando veo que el cristiano que ama a Dios se deleita en la obediencia a Dios y hace lo que Dios ama. Así es. La palabra a aquellos. Y cuando alguien se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Aleluya. Es, amén. Amén. Y el que tiene a Cristo tiene todo, y el que le falta a Cristo le falta todo. Ah, así es, correcto. Salto. Amén. Yo me gozo con la vigilia. La verdad que yo siempre estoy pendiente ahí. Yo siempre la estoy viendo y gozándome con ustedes. No me dejaron un sanguchito por ahí. ¡Ay, así, santo! Lo vamos a mandar por correo, gloria a Dios. A ver si llega a tiempo, pero es que esos sándwiches no son de todos los días, hermano. ¡Santo! Aleluya. Sí, hermano, me gozo con qué manera con ustedes. Y la verdad que cuando tenemos algo en común, todos gozamos grandemente. Y mi oración a Dios es que siempre estén ahí. La verdad que mi hermano Carlos Peitez, mi hermano Isaac, mi hermano Palma. Amén. Gloria a Dios. Y algún día los quiero conocer así en persona. Amén, quiero... hermano. Gloria a Dios. Si no es aquí, hermano, ya nos vamos a ver. Dios los bendiga y siempre.
Hoy tengo vigilia yo, hermano. Ah, pero como usted trabaja de noche, ¿verdad? Sí. Sí. No, pues ahí vamos a estar, hermano Adán. Dios me lo bendiga grandemente. Y gracias por sus oraciones y por esas palabras tan preciosas. Gloria a Dios. Yo sé que esas palabras vienen de lo más profundo de su ser. Se puede sentir. Porque se puede sentir, como dice el pastor Isaac. Y pues la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Amén. Y el Señor, hermano, tiene cosas preciosas dentro de usted. Y gracias, ¿verdad? Pues la verdad le damos gloria a Dios y le damos honra solo a Él, hermano, porque Él es el que todo lo puede. Hoy va a estar con nosotros el pastor Isaac ahí en la iglesia Ríos de Agua Viva. Bueno, vamos a tener vigilia. La primer vigilia la vamos a terminar a las 10 de la noche y luego vamos a tener un refrigerio y después de las 11, como a las 11 y media iniciamos la segunda vigilia. Hasta la 1, 1 y media por ahí. Y de ahí la tercera. Hacemos otro refrigerio, otro tiempo libre y después hacemos la tercera vigilia. Y ahí metemos la cuarta. Ahí. La cuarta vigilia. Hasta el amanecer. Hasta el amanecer. Amén, hermano. Dios me lo bendiga y gracias por llamarnos. Ay, disculpe, hermano. Vienen muchas llamadas, hermano. Que están buenas sonar las llamadas, gloria a Dios. Pues es que la palabra dice que tiene que llenarse de risa. Estamos bien gozosos. Estamos gozosos, amén. De lo que el Señor está haciendo y de lo que seguirá haciendo en la vida de cada uno. Ah, esta noche, hermano, fue una noche que fue algo precioso. Lo que vivimos en la célula. Nación TV, buenos días. Dios le bendiga, hermano, buenos días. Buenos días, siervo, le escuchamos. Sí, hermano, quería pedirle el apoyo en oración por un señor que se llama Omar, otro que se llama Melvin, que vienen, hermano, de allá de Centroamérica y que no han sabido de ellos, hermano, pues no saben dónde estarán, dónde quedaron. Amén, y hermana. Quería pedir oración por Omar y por Melvin. Amén. Y también por una señora que se llama Yolanda, que está pasando momentos difíciles con problemas con sus hijos, con su hija, con su nuera. Amén, hermana. Y yo quería que me ayudaran a orar por ella. Amén, hermana. Vamos a orar en este momento, hermana. Amén, hermano, por favor. Amén. Dijo por Omar y Melvin. Omar y Melvin vienen. Amén. Y Yolanda. Y Yolanda. Okay. ¿Dónde estarán? Ahorita oramos, hermana. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Padre, en tu nombre santo. Padre, pedimos, Señor, que en este momento, Padre, pongas en tus manos la vida de Omar y de Melvin, Padre. Señor, cuídalos en sus caminos, Padre. Señor, que ellos sepan, Padre, que el Rey de Reyes y Señor de Señores, Padre, vino y lo rescató con sus santos ángeles, Padre. Señor, abre los caminos, Padre, tráelos con bien. Padre, que puedan saber, Señor, que se oró por ellos, que puedan saber que fue un solo Dios, Padre, el que los pudo librar, Señor. Padre, también por la vida de Yolanda, Señor. Mira, Señor, abre, Padre, las puertas para que alguien venga, Señor, y le predique tu palabra. Que ella vaya a un templo, vaya a un pastor, Padre, que la pueda ayudar, aconsejar y dejarle saber que no está sola, Padre. En medio de las tribulaciones, en medio de los problemas, tú estás ahí, Señor. En los momentos que a veces pensamos que no hay nadie, que no hay respuesta, que nadie nos pueda ayudar, tú siempre llegas a tiempo, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, pedimos esto en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Dios la bendiga, hermana. Gracias por su llamada. Adelante, hermano. Amén. Gloria a Dios. Yo a veces, hermanos, en la congregación, yo les digo, hermanos, sonrían. Sonrían de la vida. Les digo, no sabemos si este es el último día que vamos a estar en este planeta, hermanos, que vamos a estar en la tierra. Y si el Señor viene, que nos encuentre sonriendo. A veces, hermanos, estamos pasando pruebas o luchas. Y uno tiene que saber, hermanos, que a veces las luchas vienen por medio de uno que comete errores. A veces la lucha viene y Dios nos pone a pruebas también a veces. Y hay momentos que yo me siento así, hermano, y ahorita me río, le digo, ay, diablo mentiroso, me estás queriendo hacer que sufra, mira. Y me río, hermano, me río y me gozo. Y dice que si nosotros le resistimos, él tiene que huir. Y entonces, hermano, Dios nos da así la respuesta también por medio de gozo. Porque si nos estamos quejando, si nos estamos sintiendo mal, hermano, decimos que Dios nos tiene poder. Nación TV, Dios le bendiga. Dios le bendiga, brother. Amén, amén, gloria a Dios. Yo desde que estoy intentando hablar
hace una hora y no me contestaba. Gloria a Dios, pero el que persevera alcanza. Alcanza. Aleluya. Bueno, es Dios, amén. Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Nomás estaba viendo el programa y me estaba gozando con la pequeña predicación que dio el hermano y. Amén. Y digo, no, estos brothers están hablando algo cierto, digo yo, sí, que, gloria a Dios. Que llena, pues. Amén. Y vamos adelante, sigamos adelante, que Cristo ya viene, brother. Amén. Ya se acerca el día que amén. Vamos a ir a seguirnos gozando. Amén. Gloria a Dios. A las bodas del Cordero. Amén. Así, aleluya, la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén, amén, calles de oro y mar de cristal. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Yo nomás quería que si hacían el favor de orar por mí. Gloria a Dios. ¿Alguna petición en especial, hermanito? Gracias. Mire, por mi familia allá en El Salvador y por un sobrino que está aquí, que se llama William Sánchez. William Sánchez, ok. Gracias. ¿Y por la familia, su apellido? Rodríguez Guevara es la familia. Rodríguez nombre, Guevara. Oh, señor, gracias. Mi nombre es Mario. Mario Guevara. Sí. Bueno, vamos a orar por ti, hermano Mario, y por toda tu familia en El Salvador. Amén. Y por el jovencito aquí, el sobrino. William Sánchez. Padre, tú que estás en gloria en esta hora, venimos delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres el único Padre que puede llegar, Señor, de aquí al Salvador, y que tú eres omnisciente y omnipresente, y en todo lugar, Señor, tú eres el único que puede, Señor, llenar nuestras vidas, Padre. Señor, sanar cualquier enfermedad, Señor, libertar al cautivo, restaurar, Señor, al que necesita ser restaurado, Señor, liberar, Padre, al que necesita ser liberado, Señor amado, desclavar de cualquier problema, de cualquier angustia, de cualquier tristeza, de cualquier situación, Padre. Tú eres el único que puedes hacer todo. Tú eres el Dios de milagros. Tú eres el Dios, Padre, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y en esta hora oramos por William también, Padre. En el nombre de Jesús, yo no sé cuál sea la petición, Señor, ni el problema en el cual esté William, Padre, o lo que esté pasando. Yo no sé si es por salvación, Padre. Pero en esta hora, Señor, yo declaro, Padre, que ninguna arma forjada tiene poder y lo declaramos para Cristo. Declaramos a William para Cristo, Señor amado. Yo declaro en esta hora que lo que más William necesite es esa salvación divina, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, fortalece la vida de William. Señor, restaura la vida de William en el nombre de Jesús. Y también, Señor, la familia de mi hermano en El Salvador, guárdalos, cúbrelos, Señor, con tu sangre preciosa, desde la coronilla de las cabezas, Señor, hasta la plantilla de los pies. Y a mi hermano, Padre, bendícelo, Señor, y guárdalo, Padre. Señor amado, ese trabajo que tú tienes para él, Señor, bendícelo y ayúdalo, Padre, y fortalécelo en el nombre de Jesús. Dios me lo bendiga grandemente. Aleluya. Sígase gozando ahí en Nación TV. Gloria a Dios, mi hermano. Gracias por tu llamada. Bendiciones. Gloria a Dios. Le damos saludos a todos los televidentes que están mirando, que están ahí con nosotros en esta preciosa vigilia de milagros. Tremendo. Y que se sigan gozando con nosotros. Amén. Que sigan llamándonos. Y qué bueno. Estamos orando por sus situaciones, por sus problemas. Hermanos que están enfermos. Estamos orando por enfermedades. Estamos orando también por finanzas. Porque tenemos un Dios, hermano. Amén. Que es Dios sobre todo, ¿verdad? Sobre todos y sobre todo. Por desánimos, ¿verdad? De hermanos que están desanimados de ir a de presentarse a la iglesia, pues vamos a reprender el desánimo, ¿verdad? Vamos a reprender el desánimo. Vamos a hacer una oración, hermano, en este momento por las personas que están desanimadas, por las personas que sienten ese problema para ir a la iglesia, que el enemigo las tiene atadas, que no las deja ir a la iglesia. Vamos a hacer una oración, hermano, para que el Señor haga uso de su amor, de su gran misericordia y de su verdad. Amén. Oremos en este momento.
Padre, en el nombre de Jesús, declaramos, Señor amado, unción y bendición sobre tus siervos, sobre tus siervas, Padre, que están necesitando, Señor amado, ser liberados de la cautividad, Señor amado, del cautiverio, Señor amado, el cual el enemigo ha tratado de atar, Dios mío. Padre, tú que eres nuestro libertador por excelencia, Padre, declaramos unción, Padre, sobre todos aquellos siervos, sobre todas aquellas siervas, Dios mío, que de alguna manera, Señor amado, han tenido alábame, problemas para congregarse porque no han podido, Señor amado, que tu gloria sea sobre sus vidas, sobre sus cuerpos, sobre sus corazones, que y que llenes de gozo, que pongas los medios, sí, Señor amado, para que cada hermano, para que cada hermana pueda ir a tu casa de oración a glorificar tu nombre, a exaltarte, Padre, para que puedan, Señor amado, presentar sus cuerpos, Señor amado, presentar todo contigo, Señor amado. Gracias, te damos en esta mañana, tú eres rey sobre toda la tierra. Grandes y maravillosos son tus obras, Padre. Aleluya. Amén. Se rompen las cadenas. Gloria a Dios, se rompen las cadenas, las ataduras. Y levantamos las manos, amén, en señal de victoria, amén. Gloria a Dios. Porque Dios es bueno, Dios es maravilloso, amén. Vamos a dar 5 minutos más para llamadas. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, y vamos a después entrar nuevamente a otro bloque de la palabra. Que amén, gloria a Dios. Vamos a pasar el palma, creo que le toco al pastor Isaac. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Esto está precioso, mire que... Aleluya. Hay una gran victoria en Cristo. Es precioso servirle al Señor, hermano. Hermano, no hay cansancio, no hay tristeza, no hay nada, hermano. Estamos pero bien bendecidos. Reconocer que hay un Dios poderoso que le debemos todo, hermano, porque en realidad ni con miles de vigilias, hermano, pudiéramos ganarnos esta salvación tan preciosa. Así es. Yo creo que ni con todo el dinero del mundo pudiéramos también ganar esto, ¿verdad? Porque si fuera por comprar la salvación, hermano, miles de multimillonarios ya tuvieran comprado mucha salvación. Pero gracias al Señor de que la salvación es gratuita, ¿no? Nosotros no tuviéramos acceso, ¿va? Yo creo que ya no tuviéramos acceso. Pero gracias al Señor que es gratuita, ¿verdad? La salvación. Sí, la palabra de Dios es clara, hermano. No dice su palabra de que Él no vino a abolir la palabra, sino a cumplirla, ¿verdad? Él no vino a abolir la ley. La ley no tiene, Él vino a cumplirla. Y de la forma que la está cumpliendo es que mucha gente, ¿verdad? Él bien pudo haber ido a buscar a sus discípulos al Sanedrín, claro. Hombres preparados, ¿verdad? Mm. Pero pues él fue a agarrar, hermano, lo que no estaba preparado. Así es. Para avergonzar a los preparados. Para avergonzar a todos aquellos que sabios. Creían sabios, ¿verdad? Amén. Y una vez él dijo, Padre, te doy gracias porque has revelado a estos pequeñitos, ¿verdad? Sí. Y se los revelaste a personas que no sabían. Amén. A veces, hermano, el Señor cuando manda ovejas al ministerio y nos dice, hermano, yo no sé nada de nada, no sé nada, nomás sé que quiero de Cristo. Le digo, Señor, gloria a Dios, porque ha mandado una oveja. Amén. Que desea, hermano, ser corregida, ser, ¿verdad?, animada. Amén. Amén. Nación TV, Dios le bendiga. Así, estoy viendo el programa de ustedes. Gracias, hermana. Con ustedes. Amén. Qué bueno, nos gozamos. Sí. ¿En qué área nos está mirando? Sí, los estoy mirando aquí en Goodland. Ah, de Goodland, mire. Wow. Ajá, hasta aquí en Goodland. Yo soy una persona que acabo de llegar de mi trabajo y estoy viendo el programa de ustedes y me gusta mucho. Gloria a Dios. Gracias, hermana, por estar ahí pendiente con nosotros, por estar en esta vigilia de poder y de milagros. Amén. Sí, les estoy hablando porque su programa me gustó. Gracias a Dios. Y quiero pedirle oración por un hijo mío. Amén. Si me le puede bajar un poquito a su televisor, hermana, y nos escucha ahí por el teléfono. Sí. Gloria a Dios, qué bueno. Sí. Vamos a orar por su hijo, hermana. Sí. Sí, lo escucho. Amén. Por su hijo, ¿verdad? ¿Cómo es? Sí, ¿cómo se llama su hijo? Se llama Antonio. Antonio. Sí. ¿Su hijo ya recibió al Señor en su corazón? No,
No, él no. Ah, entonces. Por salvación. Por salvación y sanidad divina, sí. ¿No? Ah, sí, así, hermano. Bueno. Vamos a orar en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, tu sierva, Señor amado, clama por su hijo. Padre, tú siempre escucharás el corazón de una madre, Señor amado. Ella está pidiendo las peticiones de su corazón, Señor amado, es que su hijo te conozca a ti, Padre, como el único Dios verdadero. Padre, levanta a ese joven, ayúdalo, Padre. Y cualquier problema que tenga, ayúdalo, Señor amado, sana sus heridas, sus problemas, Señor amado, lo ponemos en tus manos santas, en tus manos poderosas, para que tú puedas libertarlo, Dios mío, de la cautividad y él pueda llegar al conocimiento de tu palabra bendita. Te rogamos bendición, Señor amado, sobre tu sierva y sobre el hijo de tu sierva, Dios mío. Ella está clamando y nosotros creemos. Sí, Señor. Como tus representantes, nosotros clamamos a ti por ella, Señor. Conforme a la petición que ella ha hecho, Señor. Conforme ella ha creído, Señor amado, así. Sí, Padre. Así recibe en esta mañana. Hermana, recibe tu milagro ahora por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús, recíbelo, hermana. Oh, en el Espíritu nombre Santo, de... gracias. Fluye. Una vez más, fluye, Dios de Israel, sobre tu sierva. Fluye, Espíritu Santo, tocando ahora. Recibe. El Espíritu Santo de Dios, gracias, vino a cambiar. A liberar, gracias, Espíritu Santo. A dar paz. Aleluya. Dar amén. Si en esta noche tú estás aquí. Amén. Gloria quieres a Dios. Cambiar. Dios la bendiga, hermano. Dios le bendiga, sierva. El Espíritu Santo. Siga ahí con nosotros, puede hermana. Cambiarte. Vamos a estar hasta las 5 de la no mañana. No importa qué tan malo seas. Sí, estoy en vigilia con ustedes. Qué tan malo seas, Dios. O creas que eres. Siempre podemos ser. Esperamos, hermano, que como que cada semana Dios agrega más guerreros y guerreras. Amén, mire que se es muy agregando. Hermoso, muy bonito, hermano, de que estemos apoyando, digamos. No cambia, Señor. Cambia mi vida. Amén. Claro. Estamos ahí. Señor, mi corazón, a los hermanos que se presentan acá, hermanos, que sana, Señor, que Dios ha puesto, Dios los hoy mis heridas, y el día de mañana cuando estemos ahí con el Padre, las almas sean salvas, ay, que bueno, las almas estén ahí y que el Señor nos diga, miren hermanos, miren hijos, por los momentos que perdieron el sueño, que estuvieron orando, y sabe que esto es algo precioso. Yo sé que Dios diga también a los hermanos que se han puesto, hermano, allí a la brecha, ¿verdad? Colaborando, ¿verdad? Con su persona, Pastor Isaac, ayudándole. Yo les digo a los hermanos en la célula, ¿verdad? De que no se van a quedar, hermano. Dios no se queda con nada. Y Dios va a bendecirlos a ellos y Dios va a bendecir también a los hermanos que le ayudan a usted para que sea posible, el Pastor Palma, para que sea posible esta programación. Dios bendiga a cada uno de los hermanos que están aportando, ¿verdad? Miren que se siente un gozo bien bonito el saber de que hay mucha gente que está viendo a nivel mundial, ¿verdad? Esta programación y que está siendo de gran bendición. Dios les bendiga grandemente, ¿verdad? Y vamos a ir a la palabra, pues. Añadiendo a sus vidas. Vamos a ir a la palabra en este momento y voy a dejar con ustedes al Pastor Palma para amén, que gloria a Dios. Continúe con la palabra y luego vamos a ir a otro set de llamadas. Gloria a Dios. Vamos a dejar con ustedes al Pastor Palma para que continúe con el mensaje. Gloria al Señor y la palabra del Señor la vamos a leer en el Salmo 126. No importamos nada. Y nos dice la palabra del Señor, 126:1, dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando, el que lleva la preciosa semilla.
mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Gloria al Señor. Qué bueno este precioso canto que el salmista describe acá. Lo describe haciendo un análisis de lo que era en realidad en el tiempo 600, en el año 605 antes de Cristo, cuando hubo un cautiverio en Israel por 70 años. Pero lo maravilloso de esto es que Dios, que por eso amamos tanto nosotros al Señor, por eso nosotros nos gozamos en la presencia del Señor, ya que de 70 años que había de cautiverio para el pueblo de Israel, Dios lo redujo a 3 años. 3 años, 3 esferas. Y vemos entonces cómo Dios respalda este tiempo. Y el pueblo empieza a glorificar a Dios de esta manera. Dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Hay sueños preciosos. Qué bueno que cada uno, por ejemplo, yo soy un soñador. Qué bueno, hermana, que tú estás mirándome, que tú eres una soñadora, que tú tienes sueños bonitos. Cada uno, por ejemplo, Josué era un soñador. Empezó a vivir él sus sueños y empezó a vivir la realidad de sus sueños. Empezó a ver en sus visiones los sueños hechos realidad. Eso es lo que Dios quiere. Que tú como hijo de Dios, como hija de Dios, tengas visión y tengas sueños. Y por eso dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Nosotros somos como los que soñamos, es decir, yo soy un soñador, yo sueño estar en la presencia del Señor, yo sueño con un ministerio grande, yo le pido a mi Dios que ensanche mi territorio, y tú debes de pedirle a Dios que ensanche tu territorio, y yo les digo a los hermanos en la iglesia, hermanos, seamos visionarios, tengamos metas, cumplamos metas, porque Dios es un Dios, de amor, es un Dios infinito, de grande e infinita misericordia, que Él llega hasta los confines de la tierra, penetra hasta partir el alma, Él conoce nuestros sueños, nuestras metas. Por lo tanto, yo te digo en esta preciosa mañana que reconozcas que Dios es Dios de amor, es un Dios que te da la vida, que te da la victoria, es un Dios que te levanta, que te transforma, es un Dios que te hace vivir plenamente confiado. El mandamiento que Él nos da y dice, y seremos como los que sueñan, nuestra boca, dice, se llenará de risa. ¿Por qué un hijo de Dios debe de sonreír? En un hijo de Dios siempre debe estar la sonrisa, porque para un hijo de Dios no debe existir la amargura. Sí, nadie está exento de enojarse, todos nos enojamos de alguna manera, pero en realidad en nuestro rostro debe reflejarse el amor de Dios. Dios es un Dios de gozo, es un Dios que nos levanta, que los transforma, que los bendice, es un Dios que da poder, ¿verdad? Porque dice, como dijo el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios al judío primeramente y también al griego. Entonces, todo hijo de Dios debe de gozarse. Dice, nuestra boca se llenará de risa y nuestros labios de alabanza, porque cada hijo de Dios, cada hija de Dios debe de ir a la iglesia con una sonrisa, como dice el Salmo 100, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecir su nombre, porque Jehová es bueno y Él nos hizo, y no nosotros, a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Eso es lo que somos nosotros, pueblo de Dios, y somos ovejas de su prado. Entonces, como dice aquí, el pueblo estaba celebrando, la cautividad, el regreso de la cautividad. Habían sido liberados de la cautividad para entrar en un gozo permanente. Por eso habían sueños. Ahora ellos se consideraban soñadores. Ahora yo te voy a decir, mi hermano, mi hermana, nosotros somos soñadores, nosotros estamos esperando entrar en el reposo de Jehová, nosotros estamos esperando entrar en el reposo porque nosotros le estamos esperando, nosotros estamos esperando su venida, estamos esperando que Él nos levante, que Él nos lleve, porque Él dice en su palabra que Él viene para tomarlos para sí y llevarnos,
para gozarse en la boda del Cordero, donde en realidad Él mismo dice que nos dará a comer del maná del cielo, de aquel maná precioso. Y entonces, hermanos, dirán las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová, y estaremos alegres. Hoy, ¿qué? Pero ¿quién no se va a alegrar, mi amado hermano, hermana? ¿Cómo no te vas a alegrar si sabes que eres un soñador, hermana? Sabes que eres una soñadora y sabes que vas a estar en la misma presencia del Señor, gozándote, alabando, exaltando el nombre del Señor, donde sabes que el mismo Rey, Él mismo te va a servir en sus manos, con sus manos santas, con tus manos poderosas, te dará alimentación y no tendrás que preocuparte por biles, por renta, por alimentación. No tienes que preocuparte por nada, porque nosotros tenemos una casa en el cielo. Eso fue lo que el Señor dijo, el Señor Jesucristo dijo: en la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir, ¿verdad? Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, digo el Señor, vosotros también estéis. ¿Y sabéis a dónde voy? Le dijo a sus discípulos: y sabéis el camino. ¡Qué bueno! Y le dijo Felipe: Señor, muéstranos el camino y nos basta. Oiga, es increíble cómo mucha persona escucha hablar acerca del Señor Jesucristo, acerca del Redentor. Mucha gente escucha hablar que el Señor Jesucristo murió por nosotros, que se entregó en la cruz del Calvario, que fue crucificado, que resucitó, y aún no le conocen. Qué tremendo, qué duro, ¿verdad? Es saber que existe una salvación tan grande, tan poderosa, y que somos nosotros dueños, que podemos echar mano de esa vida eterna. Por eso Él dijo el Señor: yo soy el camino, ¿verdad? Yo soy la verdad y también yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Ah, fíjense qué importante, tan importante. Yo en esta hora yo quiero hacerle reflexionar a usted, que es tan importante que usted reflexione sobre lo que dice la palabra del Señor en cuanto a la salvación, echar mano de la salvación, porque dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa y nuestros labios de alabanza. Entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová, y estaremos alegres. Porque Jehová ha hecho grandes cosas. Enviar a su Hijo es en esa ofrenda agradable para todos nosotros, para usted, que estábamos muertos en delitos y pecados. Porque esos éramos, dice la Biblia, algunos de vosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y yo le voy a decir una cosa: Dios es un Dios de vivos, Dios no es un Dios de muertos. Y hay problemas, porque muchas veces digo que hay problemas en cuanto a los que dice, por eso dice el Señor, dice en su palabra, en el libro de Apocalipsis, dice: tú tienes nombre de que vives, pero en realidad estás muerto. Ahora, ¿a quién le está hablando? Aquella persona que en realidad está dando por poco su salvación. Y dice la palabra del Señor que no hay que tomar en poco la salvación. ¿Cómo descuidaremos, dice el apóstol Pablo, una salvación tan grande? Cuando dice que es una salvación tan grande, está diciendo que cómo lo vamos a descuidarlos si el Señor los está haciendo una gran oferta. Una oferta grandísima, un tesoro maravilloso que está, el poder, hermano, ser parte vital de la vida eterna, ser que tú seas hermana, hermano, que tú seas un representante digno de Dios, es un alto y un digno privilegio que no te lo puedes perder. Y si tú tienes ese alto y digno privilegio, debes de crecer espiritual, literalmente, debes de crecer, debes de madurar, debes de hacer lo mejor para agradar a Dios, para que puedas crecer, para que puedas levantarte, para que Dios pueda ensanchar tu territorio, para que puedas ser un triunfador en la vida. Déjame decirte que todos debemos de soñar y tener sueños agradables delante de Dios, no sueños desagradables. Tú no eres un derrotado, tú eres un vencedor. Yo soy un vencedor porque Cristo así me hizo desde que nací. Soy un vencedor porque para eso nacimos. Dios, ahora, desde el momento que hemos conocido a nuestro Dios como nuestro Salvador, somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque Él ha levantado nuestra cabeza y dice que ha cambiado nuestro lamento en baile, en gozo, en alegría. ¿Por qué? Antes vivíamos una vida tremenda, una vida amargada, una vida en la cual estábamos cautivos en el cautiverio, pero ahora el Señor nos ha liberado, ahora el Señor nos ha levantado, ahora somos triunfadores, somos vencedores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y sabes que algo que me llama poderosamente la atención es que dice que nuestra boca se llenará de risa, nuestros labios de alabanza.
Y algo más que dice la palabra del Señor: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Imagínate, hermano, hermana, que dice el Señor: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, dice, correrán ríos de agua viva. Dice que en el último día de la gran fiesta, Jesús se puso en pie y dijo: si alguno cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior, de adentro, van a salir, dice, ríos de agua viva. Es decir, que en ti hay gozo, que en ti hay paz, que en ti hay fuerza. Y te voy a decir algo más, mi hermano. Tú tienes, Dios nos ha dado a nosotros, nos ha dotado de poderes extraordinarios. Nos ha dotado de gozo, nos ha dotado de alegría. Nos ha dado una salvación tan grande. Dios los tiene, somos la niña de sus ojos. No somos cualquier cosa. Por lo tanto, yo le digo en esta hora que es tan importante, de vital importancia, el que nosotros reconozcamos lo que Dios ha depositado en nosotros, un valioso tesoro, como es, nosotros tenemos una vida y la vida que nosotros tenemos es eterna. En este cuerpo tenemos la oportunidad de ganar, es con excelencia, la salvación. Ahora, los que sembraron, dice, con lágrimas, con regocijo segarán. Sembrar con lágrimas es sembrar con amor, es sembrar con dedicación, es sembrar, nosotros estamos sembrando esta palabra en tu mente, en tu corazón, y esto nosotros lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño. Sabemos que esta palabra está llegando a diferentes lugares. Es más, tú puedes buscarlos por internet. Tú puedes buscarlos vía internet, ahí nos puedes ver en cualquier parte del mundo. Y qué bueno, porque estas programaciones están a la disposición. Bueno, este programa es en vivo y qué bueno, porque aquí tenemos la oportunidad de orar por tus necesidades. Entonces, los que sembraron, dice, con lágrimas, con regocijo segarán. Entonces, el sembrar con lágrimas es sembrar con dolor, es sembrar con pasión, es sembrar con dedicación. Entonces, y dice, con regocijo segarán, es decir, habrá una cosecha de regocijo, de gozo, de paz, de alegría. Nosotros los cristianos cosechamos gozo, cosechamos paz, cosechamos alegría, cosechamos, hay varias cosechas, pero entre la cosecha más grande para nosotros, lo más maravilloso, es que las almas conozcan al Dios verdadero, es que los que están caídos se levanten, es que sea restablecido, es que salgas del cautiverio y que seas en realidad como los que sueñan. Los que dice, irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla. La preciosa semilla, la palabra de Dios debe de germinar en tu mente, en tu corazón. Nosotros como hijos de Dios, como sus embajadores, como sus representantes, estamos predicando, como dice el Señor, como Él nos manda que predicamos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Dice que reprendamos, que redarguye, exhorta, dice, ante todo con rogativas, dijo el apóstol Pablo, que podemos hacer esto de la mejor manera posible. La mejor manera posible para alcanzar la salvación es humillándolos delante de la presencia del Señor, reconociendo que Dios es veraz, reconociendo que Dios es todopoderoso, que levanta del cautiverio, que da libertad al que se encuentra preso, da la libertad, y el Señor sí da el verdadero indulto. Hay muchas personas que se encuentran presas y estas personas están presas en el pecado, están presas en delitos, están presas en muchas situaciones. Pero déjame decirte que Dios tiene grandes propósitos. En unos 5 minutos más, unos 5 o 10 minutos más, vamos a estar recibiendo la llamada. Por el momento, escucha esta palabra que va directamente a tu corazón. Y en unos minutitos yo voy a darte la oportunidad para que puedas llamar y voy a recibir las llamadas. Pero en este momento yo quiero decirte que hay tiempo de llorar. Hay tiempo el tiempo de llorar es tiempo de la siembra, el tiempo de donde tienes que limpiar el terreno, el tiempo donde tienes que esforzarte, el tiempo donde tienes que conseguir la semilla, que tienes que invertir
para sembrar la semilla. Pero ese es el tiempo que nosotros estamos viviendo ahorita y nos gozamos porque Dios nos permite a nosotros estar limpiando el terreno, estar preparando el terreno para sembrar la preciosa semilla para que ésta germine y pueda producir al ciento por uno. ¡Qué bueno! Y tú eres esa tierra donde Dios está sembrando, donde el Señor nos permite a nosotros germinar o sembrar esta semilla y el Espíritu Santo la va a hacer germinar. Eso es así. Porque así Dios lo ha prometido, porque hay lágrimas de gozo, hay lágrimas de alegría, hay lágrimas de compasión, pero déjame decirte que nosotros en este momento estamos orando, estamos sembrando la palabra, estamos llenándolos de gozo, de regocijo, al saber que esta palabra es edificativa para muchas, para millones y millones de personas que nos ven a nivel de 32 países, porque lo están mirando en México, en todo Centroamérica, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Panamá, Venezuela, en 32 países, todo lo que es Estados Unidos, en la mayor parte en muchos estados de Estados Unidos estamos entrando, y vía internet estamos llegando a nivel mundial, y qué bueno, porque nosotros, Dios nos ha puesto en este medio para poder sembrar la palabra, para que tú puedas reconocer que existe un Dios todopoderoso que tiene poder para transformarte, para hacerte vivir, para lo mejor que dice la palabra del Señor, que todo el que siembra, la ley de la siembra es cosecha. Nosotros estamos sembrando la palabra. Y lógicamente, entre la siembra y la riega, estamos orando. ¿Por qué razón? Porque la oración es el alimento, es la forma, es como quien dice el abono a la semilla, a la planta, a lo que estamos sembrando para que en la tierra produzca al 60 o al 100 por uno. Tú eres fruto de esta predicación, tú eres alguien especial. Dios está tratando contigo en esta mañana. ¿Por qué razón? Mira, tú eres una de las personas que de repente por el trabajo no es posible que vayas a la iglesia y no te estás regocijando, pero en esta mañana nosotros estamos llegando hasta tus hogares. Has tenido la oportunidad, el sueño se te fue, prendiste el televisor, miraste esta predicación y te llamó la atención y Dios está hablando hoy a tu vida. Tú que estás en la cama ahí y que estás en el sofá, que tienes el control y estás mirando esta predicación, Dios está hablando a tu vida porque Dios tiene un propósito. Dios los ama, Dios tiene un plan redentor para cada uno. Y sabes, en una madrugada como esta, el Señor está tocando hoy tu vida, hoy está hablando a tu corazón, hoy mismo el Señor está haciendo algo en tu vida y yo siento que atrás de las pantallas, allí Dios está tocándote, ahí Dios está diciéndote, hijo mía, hija mía, yo tengo algo para ti. Yo te digo algo en esta mañana. Dios quiere restaurarte, Dios quiere bendecirte, Dios tiene un plan para tu vida. Tú que te sientes muy cargado, que te sientes muy cargada, déjale las cargas al Señor. Dice, vengan a mí todos aquellos que se sientan cargados y agobiados, que yo lo voy a hacer descansar. Muchas veces, ojalá que tú no seas uno de aquellos que se excusan en el trabajo. Ojalá que tú no seas uno, hermana, ojalá que tú no seas una de las que se excusan en los afanes y que le dices a tu pastor, es que estaba trabajando, es que vine muy cansado, es que llegué muy cansado, por eso no pude ir a la iglesia, por eso no me pude ir a gozar. Mira, yo te voy a decir, mi hermano, te voy a dar un consejo, hermanita, no te excuses, esas excusas para el Señor son demasiado baratas, porque te voy a decir una cosa. El Señor dice, vengan a mí todos los que se sienten cargados, los que están agobiados, los que están bien trabajados, son los que yo quiero en mi casa, son los que yo quiero que se regocijen conmigo, porque yo los voy a hacer descansar. Si tú vienes cansado del trabajo, si tú llegas cansada del trabajo y tienes la oportunidad de irte a gozar en la presencia del Señor, no pierdas la oportunidad, porque si pierdes la oportunidad, te estás quitando una oportunidad, como que te estés cortando a ti mismo. No te niegues la oportunidad de ser feliz, porque cuando te quedas en casa, sencillamente te estás negando la oportunidad de ser feliz, de darle a la verdadera libertad a tu alma, de abrir tu corazón a Cristo, de que el Señor llene tu alma, de que el Señor llene tu vida. Por eso yo te digo en esta preciosa mañana, reflexiona sobre la vida que llevas, reflexiona sobre lo que haces,
que no te conviertas en un esclavo tan solo del trabajo, porque el trabajo aquí se va a quedar, los afanes aquí se van a quedar, pero tú tienes un alma que salvar. Tienes la oportunidad de irte para el cielo. Jesús es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. No puedes entrar a otra, no puedes entrar directamente al Padre si no es a través de Jesucristo. Porque el Señor dice en Juan 10:10 que el que quiere entrar por otro lado y no entra por la puerta. Y el Señor dice en Mateo, dice que yo soy la puerta, yo soy la puerta. Entonces, Jesucristo es la puerta, y en Juan 10:10 dice: yo soy la puerta, y el que por mí entrare, este será salvo. Mas el que entrare, dice, por otro lado y no quiere entrar por la puerta, este es el ladrón, este es un salteador. Entonces, si tú quieres entrar directamente para llegar al Padre y quieres ir directamente al cielo, entra por medio de Jesucristo. Y si ya entraste al redil, oye, si eres parte del redil y ya estás dentro del rebaño del Señor, pero no te estás alimentando adecuadamente, reflexiona esta mañana, y porque tienes que tener un alimento adecuado, un alimento sólido, donde puedas ir con tu pastor, donde puedas ser una oveja, donde puedas tener un pastor que te pueda alimentar adecuadamente y que te pueda dar la palabra de verdad, que te dé la sana doctrina, que te hable y que te reprenda. No le tengas miedo a la exhortación, pues en realidad es lo que te hace vivir. Y si de repente la palabra del Señor te agarra, gózate, alégrate, porque estás vivo, hermano, estás viva, hermana. Eso significa que tienes vida, eso significa que vas a ser un triunfador, eso significa que vas directamente al cielo, eso significa que puedes rectificar sobre lo malo que estás haciendo. Si te duele algo, es porque algo estás haciendo mal y tienes que corregirlo. Entonces ven a la presencia del Señor. Por tanto, yo te digo esta preciosa mañana que Dios tiene algo precioso para ti en esta mañana. Debes regocijarte, debes de andar y debes de esforzarte para congregarte, para ser un siervo de Dios aprobado. Como un obrero, dice la palabra del Señor, que no tiene de qué avergonzarse, que usa la palabra bien, que usa la palabra de verdad, que no se excusa en las mentiras. Imagínate, ahorita me viene a la mente aquellos hombres que fueron convidados a las bodas. Esos hombres fueron convidados ¿para qué? Para tener un canto de alabanza, para tener una alegría, para que se regocijaran. Dios los manda a llamar y los manda para celebrar en grande, en una gran fiesta. Y todos comenzaron a excusarse. Unos dijeron: no, pues es que yo tengo que comprar una yunta de bueyes y tengo que irlo a ver. Imagínate, a medianoche ir a ver una yunta de bueyes es algo absurdo, ¿eh? Es algo que no tiene pata ni cola, porque en realidad estaban mintiendo. Otro dijo: no, pues es que compré un terreno y tengo que ir a ver ese terreno. Otro dijo: no, pues es que estoy invitado para ir a una fiesta y tengo que ir a esa fiesta. Todos se excusaron, y dijo el padre de familia, y cuando habla del padre de familia está hablando del Todopoderoso, de Dios. Dijo: ok, tráiganme entonces a todos los mancos, a los cojos, a los ciegos, a los sordos, a los mudos, y a todos los que encontréis, a todos los forasteros, tráiganmelos. Y todos estos invitados especiales, os digo que no van a gustar de mi cena. No vayas a ser uno, hermano, hermana, de los que eres los favoritos de Dios. Pero como te encuentras entre los favoritos de Dios, te estás descuidando del ayuno, te estás descuidando de la vigilia, te estás descuidando de la oración, te estás descuidando de la lectura de la palabra, te estás descuidando de la obediencia, te estás descuidando de congregarte, te estás descuidando de alabar a Dios, te estás descuidando de muchas cosas. Y es más, te estás descuidando hasta de tu vocabulario, porque ya de tu boca no sale alabanza, de tu boca sale amargura, de tu boca salen malas palabras, de tu boca sale música mundana, que eso es desagradable a Dios, porque dice la palabra del Señor que por una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada, agua amarga. Si eres agua dulce, si en tu corazón está lleno de ríos de agua viva, de esa agua
que fluye desde adentro de tu interior, como dice la palabra del Señor. Si el Señor te ha transformado, no puedes dar agua amarga, tienes que dar agua dulce. Tu paladar tiene que ser dulce, no tienes que ser un amargado, no tienes que ser una amargada. Tienes que alabar a Dios, tienes que glorificarle, tienes que darle la honra, la gloria y la alabanza al Señor, porque Dios es veraz. Y dice la palabra del Señor que Él está en todo, ahí en todas partes. Y Él te está mirando, así es que no hay forma de que te escapes, mi hermano. No hay forma de que te escondas, mi hermana. Si piensas que te vas a esconder de la presencia del Señor, estás equivocado. No hay forma de que puedas escaparte de la presencia de Dios, de su mirada, de su rostro. Porque Él tiene contados tus cabellos, Él tiene contadas tus acciones. Y lo que tú vas a decir, Él ya lo sabe, mi hermano, mi hermana. Esta palabra que el Señor te ha mandado hoy es para que reflexiones. Déjame decirte que Dios tiene un plan redentor para todos. Esta mañana le doy gracias al Señor y voy a empezar a recibir llamadas. Por si tú quieres llamar para reconciliarte con el Señor, puedes hacerlo. ¿Ah? Y esta noche ir a la iglesia a la cual te estás congregando. Ahí está el número de teléfono para que me llames. Ahora sí, estoy listo para recibir llamadas. Hoy tengo vigilia en la noche. El Señor me ha permitido tener una vigilia hoy de poder y de milagro. Va a estar con nosotros el pastor Isaac y van a estar otros siervos ahí invitados. Vamos a gozarlos, ¿verdad? Así es que llama en esta mañana si quieres reconciliarte con el Señor, si quieres hacer nuevos votos con el Señor. Si escuchaste esta palabra y ha impactado tu vida y si sientes que Dios te ha hablado, llámanos a reconciliarte con el Señor. Pues de otra manera, pues solamente reflexiona sobre lo que Dios ha hablado a tu vida. Porque el Señor es el que pone palabra en nuestros labios y cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, esta llega hasta los corazones, porque no es palabra nuestra, sino es palabra de Dios. Nosotros somos instrumentos para que el Señor nos use, ¿verdad? Somos como un vaso. ¿Para qué? Un vaso en sí. Si está vacío, pues no te da satisfacción, pero ese vaso está para que lo llenes. Si tu vasija está vacía, en esta mañana el Espíritu Santo puede llenártela. Así es de que ahora sí puedes llamar, ahora sí vamos a recibir llamadas para que puedas... Si quieres aceptar, si quieres que ore por tu problema, si tienes alguna situación, pues estamos listos para poder esta mañana orar por tus problemas. Estoy en esta mañana dándole gracias al Señor, ¿verdad?, por permitirme estar llegando hasta tus hogares, predicando la palabra del Señor y hablando de estas cosas maravillosas, ¿verdad?, del gozo de cómo Dios libertó, ¿verdad?, al pueblo de Israel, lo sacó del cautiverio, y también a ti y a mí nos sacó el Señor del cautiverio, de donde andamos. Estábamos cautivos en los pecados, vivíamos en un tiempo erróneo, vivíamos en otros tiempos, pero el Señor nos llamó y nos hizo libres para que ahora alabemos y glorifiquemos su nombre. Qué bueno que ahora nosotros somos parte integral del reino celestial, somos sus representantes y eso me llena de gozo, hermanos, amigos, hermanos que me ven en diferentes lugares. Si quieren, en esta mañana, pues, pueden llamarlos. Estamos ubicados en el 45 Norte y la Tidgul. Ahí vamos a tener una vigilia hoy, amanecer el domingo. Vamos a gozarnos de las 7:30 de la noche en adelante. La dirección es la 5414 de la Norling Red. El zip code es 77076 y mi número de teléfono es el 832-439-7284. Y mi nombre es Gabriel de Jesús Palma. Y la iglesia es Iglesia Ríos de Agua Viva, en la que el Señor me permite estar pastoreando. Y qué bueno, porque el Señor nos tiene unidos ahí con otros consiervos, trabajando unidos, ¿verdad?, en la presencia del Señor. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros trabajemos unidos. Es el mandato del Señor, que podamos trabajar juntos. Como dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, porque allí envía
Jehová, bendición y vida eterna. Qué bueno que Dios tiene grandes cosas, tiene bendición y vida eterna. Hermano, hermana, que me está mirando en diferentes lugares, ¿cómo no? Yo digo en esta hora, ¿cómo no adorar al Señor? ¿Cómo no glorificarle? ¿Cómo no darle la gloria? ¿Cómo no darle la alabanza? ¿Cómo no abandonarlos en la presencia del Señor? ¿Cómo no tener una comunicación con Él si Él nos está ofreciendo una vida eterna, si Él nos está ofreciendo algo maravilloso? Y como dice en Juan 17:3, y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien ha sido enviado. Jesucristo fue enviado, y no solamente eso, fue enviado por nosotros, y algo maravilloso, ¿sabes, hermano, hermana? Qué precioso es que el Señor Jesucristo, en su víspera de su en víspera de ser crucificado, antes de entregarse por nosotros, Él oró a su Padre por nosotros. Y por eso me encanta esa oración, que puedes leerla ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Y le dice al Padre: Padre, estos que me has dado, yo te pido que los guardes del mundo, porque estos están en el mundo, pero no son del mundo, como tampoco tú y yo, Padre, somos de este mundo. Y te pido que, así como tú y yo, Padre, somos uno, te pido que estos sean uno. Entonces, porque el Señor viene por una iglesia, una iglesia sin mancha y sin arrugas. La iglesia no solamente es tu iglesia, no solamente es mi iglesia, son millones y millones de iglesias. Porque en un cuerpo tenemos millones y millones de miembros. Así es la iglesia del Señor, un cuerpo en Cristo. Todos somos la iglesia del Señor. Todos aquellos que amamos y respetamos a Dios, todos somos el cuerpo de Cristo. Somos lavados con la sangre del Cordero. Y como somos lavados con la sangre del Cordero, Dios nos ha dado el paso libre. Por eso dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar gracia en el oportuno socorro. Qué bueno que el Señor nos haya acogido en su amor, en su gran misericordia. Me gozo porque esta mañana el Señor me ha permitido predicarles esta preciosa palabra, y aunque sé que es una hora en la cual pues tú vienes llegando del trabajo o te estás preparando ya para irte para el trabajo o en realidad vas llegando de tu salidita y llegaste a casa, qué bueno que el Señor te hizo llegar con bien a tu casa. Esta mañana pues le damos gracias al Señor porque estamos llegando, ¿verdad? Estamos llegando ya a un amanecer precioso, ¿verdad? Y nos gozamos porque el Señor está siempre con nosotros, dándolos siempre una oportunidad. Cada día que pasa, el Señor nos da una oportunidad para que podamos brillar. Y él dice en su palabra que debemos de brillar en el sitio donde estamos. Si nosotros estamos predicando a través de Nación TV, debemos de brillar, ¿verdad? Como hijos de Dios, como pastores, como ministros, debemos de brillar. Si tú estás en casita, debes de brillar en casa, pero debes de brillar también en la iglesia. Estamos aquí con los siervos, amén, y hermanos. Esto es algo poderoso. Y quisiera que añadir a esa enseñanza, quisiera que leyeran el Salmo 63. Amén. Mira lo que dice la palabra: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Aleluya. Y dice después: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Aleluya, qué preciosa. De esta palabra, madrugada andamos buscando su rostro. Amén. ¿Verdad? De madrugada, hermano, anhelamos y nuestra alma tiene sed de Él. Amén. Y es por eso que estamos aquí. Y lo que dice el versículo, hermano, después que sigue, dice: en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado, dice, en el santuario. Gloria a Dios. Hermano, esto es algo poderoso. Mi alma tiene sed de Dios. La alma de ustedes, yo sé que si están detrás de esas pantallas es porque también tiene sed de Dios. Tiene sed, claro que sí. Y el mismo Señor le dijo a la samaritana: si tú me dieras de esa agua, yo te diera de una.
en la cual nunca más volverás a tener sed. Aleluya. Cuando nosotros recibimos a Dios como nuestro Dios y nuestro único Salvador, hermano, yo le aseguro que no vamos a volver a tener sed. Amén. Porque Él es el todo. Él es el Él todo. Nos sacía. Él nos llena, hermano. Él nos fortalece. Él nos da todo, hermano. Amén. Y yo creo que hasta el día de hoy, ninguno de todos nosotros nos sentimos avergonzados de servirle a Dios. Amén. ¿Verdad? Nunca. Pastor Palma, contéstela. Nación TV, Dios le bendiga. Amén, Dios le bendiga. Amén, hermana. ¿Lista para hoy en la noche? Oh, sí, hermana. Gloria a Dios, qué bueno. Para la noche. Ah, pues ahí le esperamos en la iglesia, hermana. Amén. Y llamándoles para pedir la oración para que yo pueda ir en la noche porque pues no me siento bien de salud. Ajá, entonces, bueno. Estoy pidiéndoles una oración por sanidad. En este mismo momento vamos a orar, hermana. Voy a estar lista para la noche. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esa palabra le agradó al Señor. Por sanidad divina, ¿verdad? Sí, claro que sí. Por salud y sanidad. ¿Cómo le digo? ¿Y por qué mi hijo esté en la noche para que me lleve a la iglesia? No, pues vamos a orar por Vladimir, ¿va? Sí, por Vladimir. Porque a veces él no quiere tener tiempo para llevarme a la iglesia. Y entonces ahí es la batalla. Ahí está. No, pues... vamos a orarle al Señor para que ahí lo envíe para la iglesia Ríos de Agua Viva hoy, amén. Amén. Sierva, que ahorita exactamente sé que es, voy a orar por sanidad, vamos a orar por sanidad. Pero ¿qué es lo que más le está afectando ahorita? Vamos a orar en este momento y póngase la mano en el estómago, hermana. Amén, hermano. Y vamos a creerle a Dios en este momento. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, venimos declarando sanidad sobre tu sierva ahora. Por el poder de la palabra, envía ángeles, arcángeles, para que toquen su cuerpo en este instante. Ahora, fluye Espíritu Santo de Dios. Toca ahora su cuerpo. Espíritu Santo, clamamos para que tú hagas la sanidad en su cuerpo. Espíritu de dolor, fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús, declaramos la palabra de sanidad sobre su cuerpo y el dolor desaparece ahora, en el nombre de Jesús. Creemos, Señor amado, en tu palabra. Ahora, Señor, tu sierva se regocija. Ese dolor que en este momento se le ha corrido hacia la espalda, ahora sale. Sale en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Ahora, ya, ¿salió? Sí, Padre, gracias. Gracias, Padre, porque tú hiciste la obra en este momento. Ha quedado libre tu sierva de ese dolor. Envía ahora ángeles, querubines, serafines sobre su casa, Padre. Para que también, Dios mío, su hijo pueda estar preparado hoy en la noche para glorificar tu nombre, Señor amado. Lo ponemos en tus manos gloriosas, en tus manos de paz, ponemos a Vladimir, Dios mío. Padre, lo bendecimos en tu nombre santo y esperamos, Señor amado, que tu Santo Espíritu le tocará, lo levantará y lo animará. Nadie más lo puede llevar, solo tu Padre. Solo tu glorioso Espíritu Santo puede tocarle. Y tú lo llevarás hoy, Señor amado, para que Él se goce con nosotros en la iglesia hoy en la noche. Padre, nosotros lo creemos y confirmamos tu palabra. Tu palabra dice, Señor amado, que todo lo que creemos creyendo y lo que decimos creyendo es hecho en los cielos. Y nosotros lo confirmamos y lo creemos. Gracias te damos en esta mañana. Gracias Espíritu Santo. Te bendecimos, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo se siente, hermana? ¿Desapareció el dolor? Yo me gozaré. Amén. Sí, hermano, sí desapareció. Mi alma está pegada. Porque tu diestra está sudando, gloria a Dios, Ha sostenido como que estuviera yo. Amén. El Señor hizo la sanidad, amén. El dolor desapareció, ¿verdad, hermana? Sí, hermana.
Porque el Señor me estaba mostrando que el dolor iba hacia la espalda y luego salía. A la parte de la cintura. ¿Amén? Y en mero, como le digo, la columna. Pero me puso a sudar como si estuviera yo trabajando, un sudor muy caliente. Gloria a Dios, qué bueno es el Señor, amén. Y mi aire está muy frío. Aleluya. El Señor hizo la sanidad. Gloria a Dios. En nombre del Señor yo voy a estar lista. Aleluya. Amén. Gracias. Ahí le esperamos en la noche, sierva. Dios me lo bendiga. Amén. Muchísimas gracias. Gloria a Dios. Amén. También quisiera leerles el versículo 40, el capítulo 42 también de Salmos. Mire lo que dice: como el siervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, del Dios vivo. Amén. De ese Dios es del que nosotros hablamos aquí. Así es, amén. Del Dios vivo. Y también nuestra alma tiene sed de ese Dios vivo. Así es, amén. Y es por eso que lo alabamos y lo exaltamos. Gloria a Dios. El Señor es grande y poderoso, hermano. Y cuando nos unimos en un solo sentir, hermano, sabemos que Él está haciendo la obra. Amén. Sí, Pastor amén. Isaac. En el libro, hermanos, de Mateo 18, 18, dice que nos da la autoridad, hermanos, de atar y desatar, ¿verdad? Atar y desatar. Pero hay unas cosas que tenemos que hacer. Dice que si dos o tres se ponen de acuerdo, y miren lo bonito que dice, se ponen de acuerdo de cualquier cosa. De cualquier cosa, sí. Claro, ¿verdad? Tiene que ser alguna cosa que edifique. Así, así. ¿Verdad? No, no, sí. No un plan del enemigo, un plan del malo. Enemigo, un dardo del enemigo, no. Y él dice, ¿verdad? Que si dos o tres están de acuerdo de cualquier cosa, tenemos la autoridad de atar y desatar. Aquí, hermanos, en la tierra, imagínense, y también en el cielo. Aleluya. Y que donde están dos o tres en su nombre, Él está en medio de ellos. Amén. Y por eso nos mira que al principio nosotros nos ponemos de acuerdo, hermanos, para estar de acuerdo de que el que recibe la honra y la gloria aquí es el Señor Jesucristo. Así es, amén. Amén. Y que el que se mueve, hermanos, el fluir del Espíritu Santo, que sin ellos, hermanos, sin la operación del Padre y del Espíritu Santo, nosotros no podemos hacer nada. Así es. A veces las personas nos llaman y nos dicen gracias, pastor, por haber orado y todo. Y gracias a Dios, ¿verdad? Pero no somos nosotros, hermano. Ese es el Señor, es su misericordia, es el poder de Él. Amén. Somos vasos, somos instrumentos, pero siempre Él la honra y la gloria. Así es, amén. Y entendemos, hermanos, que el Señor, hay un canto muy bonito que dice: Cristo rompe las cadenas. Yes, amén. Y luego dice: libre, Cristo me hizo libre. Amén. Porque cuando nosotros venimos al Señor, si usted se pone a pensar cómo Dios llamó a Pablo, Dios, hermanos, el modo que Él llamó a Pablo fue, hermanos, que lo tumbó. El caballo donde él iba, hermanos, lo tumbó, lo dejó ciego completamente. Y dice que, hermanos, fue guiado a un pueblo, a una ciudad cercana. Y de ahí, hermanos, llegó un siervo de Dios, el cual pidió confirmación grande. Le dijo: Señor, no me estás hablando del Pablo que estuvo ahí presente cuando mataron a Esteban. Amén. No estás hablando de Pablo, él es el que persigue, ¿verdad? Amén. 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 Buenos días, Nación TV. Es imposible agradar. Amén, buenos días. Bendiciones, hermano. Amén, sierva. Puedo pedir cuatro peticiones. Amén. ¿Puedo pedir cuatro peticiones? Claro que sí, hermana. Mire, la primera es la hermana Josefina Keroki. Ella la operaron de su mano y fíjese que ella le dan los dolores muy fuertes en su mano. Y ella me pidió que por favor pidiera oración por ella. Yo siempre le platico de ustedes. Y la segunda es una hermana que, hermano, ella tiene mucho estrés y está flaqueando. Ella es cristiana y ella tiene de ese estrés, está haciendo que ella empiece a flaquear, de no querer ir a reunirse a la iglesia. Y yo pido oración por ella, nomás que no puedo decir su nombre. Está bien, hermana, Dios conoce. Dios ya la conoce. Dios sabe quién es, hermano. Sí, y yo pido por mi hijo William, hermano, y por mí misma, porque se acuerda que oró por mi espalda, por mis piernas,
hermano, yo quiero que ore por lo mismo y mi garganta, porque como que algo me está afectando mi garganta. Amén. Ahora, mira, hermano, el diablo vino a matar, a hurtar y destruir. Él va a querer venir nuevamente, hermana, cada vez a con esos dolores. Sí, lo quiero perturbar, le voy a decir por qué, hermano. Porque el lunes yo me invito a una hermana a una vigilia que tiene una vez al mes. Uh-huh. Y en la vigilia, cuando el Señor me devolvió mi voz, fue cuando yo le estaba cantando en la iglesia. Entonces yo cuando voy a su vigilia, yo canto un canto, hermano. Yo pienso que por eso me está afectando mi garganta, porque siento lo mismo como cuando yo no podía hablar, que sentía una sensación muy fea en mi garganta. Uh-huh. Y esa es la que siento, hermano. Amén. Sí, hermano. Entonces, obviamente, si el enemigo la está atacando en esa área, ahora, usted tiene que pelear, hermana. Amén. Usted tiene la victoria. Claro que sí. Y entonces cuando el enemigo venga con esa enfermedad, que quiera volver a enfermedad, usted tiene que hablarle y decir, ¿sabes qué? En el nombre de Cristo Jesús. Sí, Señor. Quiero decirte una cosa, yo ya fui sana. Aleluya. Y no voy a tomar tu artimaña porque yo soy sana y por el poder de Dios yo me declaro sana. Gracias. Nuevamente. Gloria a Dios. Y siempre recordarle al enemigo que usted está sana. Amén. Aleluya. Sí, hermano. Ok, vamos a orar en este momento. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, oramos por la vida de Josefina, Padre. Señor, mira esa operación, Señor, que ella recibió, Padre, no sabemos si fueron platinos, si pusieron fierros en sus manos, Padre, si tuvieron que usar tendones, Padre, si lastimaron, Señor, músculos, pero Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de tu palabra, declaramos su mano sana, Padre, que estén a más flexión, Padre, que sus nervios puedan estirarlos y moverlos, Padre, con el poder de tu palabra, quita todo dolor, Señor, poco a poco. Que ella sepa que eres tú, Señor, el que está haciendo este milagro, Padre. Gracias. Señor, oramos por esa sierva, Padre. Oramos, Señor, que tú le des fuerzas. Tú has prometido que nos vas a dar fuerzas como el águila, como el búfalo, Señor. Dice, Padre, que los jóvenes se van a cansar, pero nosotros tendremos fuerza, Señor, para correr, Padre. No nos vamos a fatigar, Señor. Muchas gracias, Señor. Ahora, por el poder de tu palabra, dale fuerzas a tu sierva. Ahora, Señor, ahora, dale, Señor. Padre, en su mente, gracias, que ella sepa que servimos a un Dios de poder. Señor. Padre, que no pueda, gracias, ella decirle, Jesús, a Dios qué grande es su problema, mira, sino, Señor, que le diga su problema, qué tan grande es nuestro Dios, Padre. Ahora, Padre. Señor, pedimos, Señor, por el hijo, mira, de tu Señor, sierva, amado, Señor, por tu sierva, Dios mío, que tiene ese problema de estrés. Ese estrés, Padre, en el nombre espíritu de estrés, Jesús, fuera en el nombre de Jesús. Pies, Señor. Ahora, por el poder de la palabra, para que sea siervo tuyo, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Señor, declaramos, Señor, y mira, amado, la vida tu de gloria, tu sierva, Señor, Padre, respáldala, mira tu sierva, Señor, amado, respáldala, anímala, dale fuerza, y bendícela, bendice su, Señor, vida espiritual, su vida física, ahora, aún sus finanzas, todo, Señor, dolor, Señor, por amado, el poder todo de problema, palabra, toda mala circulación, mira, Señor, amado, desaparece en el nombre de Jesús, destruir, por el poder de la palabra, tu sierva ha sido, gracias, sana, Jesús, tu Padre, cada día perfecciona, Señor, en la vida de ella, Señor, la salud, Señor, y la sanidad que se hecho. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, ese dolor queda fuera, Padre. Aleluya. De ella, amén. Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, amén, hermana. Dios me la bendiga. Dios le bendiga. Aleluya. Amén. Bendiciones, hermana. Gloria al Señor. Yo creo que en este momento vamos a irnos con la palabra de un solo con el pastor. Gloria a Dios. Gracias, amén, a Josué por estar poniendo ese. Amén. Gloria al Señor. Mire qué bonito está eso. Amén. Vigilia de poder y milagros todos los sábados de la 1 de la mañana a las 5, conducida, dice, por los pastores, hermano Carlos Pleitesa, hermano Gabriel Palma, hermano Isaac, ahí están los números de teléfono, mire, nuestra misión es alcanzar aún más, dice, uno más para Cristo, gloria a Dios. Amén. Dios bendiga la vida de Josué por ese mensaje que ha dejado ahí, gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Y gracias a Dios porque eso ayuda, hermano, para que usted tenga el tiempo ahí de escribir los números de cada uno de los siervos que está acá. Amén. Pero bueno, hermano, la palabra de Dios nos dice en el libro de Salmos, amén, 146, en el versículo, voy a empezar en el 7, dice que hace justicia a los agraviados y que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Y dice, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros. Amén. Y dice, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna.
Si tú te pones a pensar lo que la palabra nos está diciendo, mira, dice Jehová liberta a los cautivos. ¿Sabes que el Señor Jesús fue criticado, hermano, grandemente? Porque Él estaba en medio de los pecadores, Él estaba en medio, hermanos, de las personas, hermanos, que estaban fallando, que la sociedad no quería nada que ver con ellos. Personas, hermanos, que tal vez para la sociedad, hermanos, son personas sucias, personas que, hermanos, nadie quiere ver nada con ellos. El Señor Jesús, hermanos, vino a libertar a los cautivos. Nosotros en el tiempo de antes, hermanos, estamos cautivos por el pecado, estamos cautivos, hermanos, por el poder del diablo. Mas sin embargo, dice el Señor, que nuevas son cada mañana. Cada mañana Él venía a mi vida y me ofrecía, hermanos, la salvación, me ofrecía el perdón. Mas sin embargo, yo no lo deseaba, no lo anhelaba. Pero su diestra, hermanos, su amor, su misericordia, cada día estaba ahí.